¡Ey! Bien, 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 mis pequeños drugos. No se me ve en la cámara, no sé por qué. ¿Qué tal todo? Últimamente me está haciendo este pequeño. Ahí estamos, este pequeño bug que la cámara no se ve desde el principio, no sé por qué. ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Ya veo un montonazo de gente por aquí. Odín, que ha sido el primero en escribir, que está en México. Dice que le gustaría venir a la presentación. No sé si habéis visto el vídeo, lo acabo de publicar hace 15 minutos, algo así, en YouTube. Lo he puesto también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en el Discord. Vamos a poder organizar una presentación física aquí en Madrid. Ya lo llevo diciendo unos días que lo íbamos a hacer, pero ya he podido hacer el anuncio oficial. Domingo 19 de enero a las 5 de la tarde. Presentación física en Generación X de Coslada. Tenemos 12 plazas, va a ser súper exclusivo y os podéis apuntar todos los que queráis a este increíble evento único, exclusivo, ya digo. A ver, son 12 plazas, parece que son muy pocas porque mucha gente querrá venir, pero seamos realistas, no todo el mundo va a poder venir, lógicamente, porque lógicamente la mayor parte de seguidores pues no son de aquí de Madrid, entonces son suficientes plazas 12. Sé que se van a llenar, sé que se van a llenar rápidamente, pero son suficientes para que más o menos vengamos los amigos y los que estemos cerca al torneo. Buenas noches, Neo, ya estás ahí como siempre, y a Kezka, buenas noches, a Matedex, a Cocas, Nagato también, buenas noches, bueno, un montón de gente que está entrando ya, José Coverrum, buenas noches, Anthony Gálvez, ¿qué tal? Repenta, buenas noches, el señor Tortuga también, por supuesto, Diego Espinoza, Weiner, hey, Weiner, tengo un mazo tuyo que lo voy a, algún día lo voy a subir, el Román nuevo seguido, muchísimas gracias, bienvenido. Silfion. Mira, la presentación de Silfion va a Tony Ramis. ¿Tony Ramis es de los de Mallorca? ¿Sois de los? ¿Tony Ramis es de los de Mallorca? No sé por qué pienso que es de los de Mallorca. A lo mejor me estoy equivocando. Hey, Nikate, buenas noches, ¿qué tal? A Diego Espinoza ya le saluda también. Sí, David Fao, buenas noches. Borja Jiménez, Versetti. Pues muy buenas noches a todos. Buenas, Samu, ¿qué tal? Bienvenido. Y Naila Iki también, por supuesto. Pues eso, presentación aquí en Madrid, así que el correo electrónico, Tony's de Mallorca, vale, sí, lo sabía. Sabía que erais del grupo de Mallorca. Es que en Mallorca siempre ha habido mucho, mucho, mucho nivel, sí. La verdad es que lo tenéis complicado. Vale, quien quiera apuntarse a la presentación, me tiene que escribir un correo electrónico a este correo, ¿vale? Pero eso sí, pido seriedad con este tema. O sea, quien vaya a apuntarse, que se apunte y que luego no me falle. O sea, es decir, quien quiera apuntarse, me escribe un correo electrónico, me da su nombre y apellidos en este correo que estoy poniendo aquí en pantalla para que lo tengáis ahí a mano. Donde lo pongo para que no moleste mucho. Ahí, venga, vamos a dejarlo ahí mismo. Ese correo me escribís y con el nombre y apellidos y ya está, ¿vale? Y os apuntáis. Si tenéis algún tipo de problema, ah, vale, en el que es Marsal, siempre se me olvida. Hey, Samu, nuevo seguidor, muchas gracias. No sabía que no me seguías, de hecho pensaba que sí seguirías al canal, joder, pues bienvenido. Sí, Weiner, tu mazo me ha gustado mucho, ¿vale? Y además, si me comentas los resultados que has obtenido, más aún. Va a tardar un poquito porque tengo una lista de espera bastante importante de mazo del suscriptor. Pero eso, si vais a estar por aquí por Madrid, ya sabéis, apuntaos al torneo. De hecho, hay un par de chicos que son de Valladolid que me escribieron. Es que no me acuerdo por dónde. No sé si fue Instagram, Facebook, tengo que buscarlo. Que iban a estar en Madrid, que querían venir. Así que tengo que hablar con ellos. Espero que si no, por lo menos se pongan en contacto conmigo por a través del correo electrónico. Hey, buenas noches, Segismundo, ¿qué tal? Sí, eso, muchas gracias, Nagato. Si no lo tenéis claro si vais a poder venir o no, mejor no os apuntéis, ya digo, porque son muy poquitas plazas. Tenemos muy poquito producto y daría mucha lástima que no, que nos apuntase, o sea, que alguien apuntado no viniese. Sería un fastidio, ¿no? Luego lo vamos a emitir además en directo, ¿eh? O sea, ese domingo por la tarde que vamos a estar en la presentación en GeneX Coslada, vamos a retransmitirlo en directo en YouTube, así que lo podéis ver. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentar hacer algo chulo con presentador, con cámaras. Bueno, ya veréis, va a estar chulo. Con plan presentación como si fuese un GP o un Pro Tour.
Ah, que era la primera vez en Twitch. O sea, vale, Samu, claro, yo contaba contigo en YouTube, claro, pero no, claro, la primera vez en Twitch que estás por aquí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, David Prieto. Sí, de hecho ya digo, vais a ver el resultado de la presentación, porque lo vamos a intentar retransmitir en directo, ya veremos a ver hasta qué nivel podemos llegar. Nada, si estáis, es lógico, la verdad es que son fechas muy malas, porque todo el mundo está de exámenes en estos días. Los alumnos como vosotros, pues de exámenes, y los profesores como yo, pues también de exámenes. Guay, guay, me alegro de que lo vayáis a ver. Bueno, pues una vez hecho el spam, la publicidad y todo este rollo, vamos a quitar el correo electrónico, ya lo sabéis todos, he puesto un vídeo en YouTube explicándolo. Hey Leandro, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Leandro ayer hizo dos donaciones que no saltaron las notificaciones y no he tenido tiempo de revisar por qué no saltaron las notificaciones de las donaciones. Así que no he tenido tiempo, lo siento. No he tenido tiempo de revisar el por qué no ha saltado donación. A ver si es que hoy he tenido muchas horas de clase, y no he tenido tiempo. De hecho, el vídeo este de la presentación lo he hecho ahora hace un rato en 5 minutos y lo subí a YouTube rápidamente. Ah, sigues top 40. Segismundo. Madre mía. Pues qué máquina. Bueno, pues lo que decía, no he tenido mucho tiempo de revisar lo de las donaciones porque no saltaron en pantalla las notificaciones. Tampoco he tenido tiempo de mirar lo de los emotes en Twitch, así que a ver si ya para el siguiente directo, que ya es el lunes, ya lo tengo todo bien preparado, ¿no? Solo 550 kilómetros, Repenta. Nada más. Estamos cerquita. Sí, vamos a rankear, pero no, con el Temur Aventuras no. Hoy no me quiero complicar la vida, no me quiero estresar mucho. Y vamos a rankear, pero con la White Winnie. ¿Sabéis por qué? Porque así puedo estar charlando, leyendo el chat y no tengo ni que pensar ni que hacer nada. Este mazo lo pones en modo automático y gana las partidas él solo. De hecho, ayer, este mazo me gustaría retocarlo, ¿vale? Hay algunas cartas que cambiaría. Este Mariscal Hazda aquí random, yo creo que se puede cambiar por alguna criatura que pegue dos. O me refiero fundamentalmente al Caballero Venerable, o quitarlo, o meter a lo mejor, no sé, algún cambio, ¿vale? O sea, este mazo yo creo que algún cambio se le puede hacer. Ya digo, este Mariscal Hazda random lo podríamos cambiar. No me gusta mucho el Recaudador de Diezmos, no es que sea malo, pero habría que ver alguna opción. El tema de las tierras, si meter más, si meter menos. O sea, no lo he repasado, ¿vale? Quiero jugar algo que no tenga que pensar, que funcione solo y que gane solo. Pues mira, Neo va a estar en el Júpiter Juegos de Barcelona, así que ya sabéis, pasaos por allí si queréis conocerle en persona. Eso, y todo el que quiera conocerme en persona, pues que se venga a la presentación. Podéis pasaros por la tienda, aunque no vayáis a jugar la presentación. Pasaos por la tienda y nos conocemos, allí vamos a estar, ¿vale? Sí, es que este mazo va solo. Tengo el banquillo montado, tengo todo, ¿vale? Pero lo vamos a jugar en Best of One, como siempre, como digo, que así no tengo ni que pensar. De hecho, lo he copiado, ya digo, no he repasado el listado prácticamente ni nada, solamente sé que funciona bien porque el jugador que lo publicó llegó a Mítico con él, fue de los primeros jugadores en llegar a Mítico en esta nueva temporada. Y ayer lo estuve probando un poquito, demostró ir bien, así que vamos a probarlo. Ya veis, o sea, no es que haya que pensar mucho con este mazo, ¿no? O sea. Exacto, Nagato, pásate si puedes, pásate. Y luego seguro que después de la presentación nos vamos a tomar algo, ¿no? Habrá que cenar o ir a tomar unas copichuelas o algo por ahí. Con los menores, ¿no? Hey, Alonso Play 1, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, esta tierra es la que pone tokens. Lleva cuatro. De hecho, lleva las cuatro. Me parece excesivo. Vale, será una Gruul Aventuras. Probablemente sea Gruul Aventuras. Sí, later, es posible que la Historic Anthology 2 sea cartas que, digamos, para compensar un poco el metajuego actual. Hey Andy, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, pues. Nada, es una Temur de aventuras. Los gigantes, los mata gigantes son buenos contra él. No sé si dos, pero bueno. Lo digo porque podríamos jugar un mata gigantes que no. Que aguanta dos, quiero decir. No creo que nos vaya a querer bloquear con el posadero, de todas maneras. ¡Ey! Buenas, Dan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Pues sí, es buena idea, la verdad, Neo, tienes razón. Si me sale alguna carta chula en la presentación.
Seguramente la sorteé entre los suscriptores. Yo no la quiero para nada. ¿Y para qué? ¿Para venderla luego en MKM a 8 euros o a 10 euros o a 15 euros? Para eso la sorteo entre vosotros y listo. Sí, la sortearé. Lo que no sé, lo que no prometo es que te toque a ti, Neo. Hey, buenas, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pues vale, Dan, me alegro de que vayas a estar por aquí más a menudo. Sí, White Winnie, Skizombie, buenas noches. White Winnie, fácil, easy, para todos. Ojo, ¿eh? Dos posaderos. Vale, este es un muy buen robo. Lo vamos a meter ya en juego. A ver si nos bloquea, no creo que nos bloquee. Sí, ha decidido bloquear. Interesante, interesante decisión. A ver si juega a criaturas grandes. Cuanto más grandes sean sus criaturas, mejor, porque tenemos dos matagigantes para matarlas. Sí, hombre, un usuario que se llama fan de Magibloteca. Muchas gracias. ¿Quién eres? ¿No te conozco de YouTube o algo? ¿Qué ha jugado? Ha buscado más tierras. Eso sí, por tierras no será. Tendría que haber jugado el recaudador de diezmos antes de atacar, por si acaso. Esta partida huele a victoria, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué estaba yo leyendo hace un momento? Sí, con esta baraja es fácil defenderse. ¡Ah, Entre Comandes! ¡Hombre, qué tal! ¡Saludos! Entre Comandes, os lo recomiendo. Canal de YouTube, por cierto. Vídeos muy chulos. Eso sí, es de formato Commander, ¿vale? En presencial, pero vídeos muy bien hechos. A ver si subís alguno más, que estoy deseando que subáis el siguiente. Mira, si la White Winnie mejora con Teros, la White Winnie va a ser la mejor baraja del formato. La temporada se reinicia cada mes. Cada final de mes la temporada se reinicia. Creo que ya hemos ganado, ¿verdad? Ya concedido, ¿no? ¿Dónde me había quedado yo? ¿Alguien me había preguntado algo? Y no he respondido, me he quedado como a medias. Ah, vale, sí, lo de fan de Magibloteca. Que muchas gracias. Sí, lo de firmarla, lo que me pidáis, ¿vale? O sea, a quien le toque la carta si la sorteo. Sí, la sortearé seguro. Lo que me digáis, ¿vale? Yo me pongo en contacto con la persona y digo, oye, ¿la quieres que la firme o no quieres que la firme? Habrá gente que diga, no, no quiero que estropees mi carta. O gente que diga que sí, la quiere estropeada. Sí, tengo que avisar. La próxima vez que me mueva por España o por donde sea, por el mundo, avisaré para que estéis ahí y me podáis ir a perseguir o a acosar o lo que sea. Vamos a seguir con la voladora. Matedex me pregunta que cuál es mi Planeswalker favorito. Mi Planeswalker favorito es Koth. Porque hay una carta, hay un Koth que es el Koth del martillo, Koth of the Hammer, que lo jugaba yo en una Big Red que monté, que inventé yo. Y le tengo mucho cariño por eso. De hecho, yo jugué el Koth of the Hammer en Modern con Tierras Nevadas y con Scred antes que a nadie se le pasase por la cabeza nada ni remoto a eso. O sea, en cuanto salió el Koth, no, no, ¿de qué colección es Koth? Es que ni me acuerdo de la colección. Pero ya en esa época no voy a jugar el Matagigantes. Es que no voy a jugar el Matagigantes. Me lo voy a guardar. Porque es posible que juegue Regisaurios Pútridos y cosas del estilo. Estamos un pelín pillados de mana, por cierto. Nos falta la tercera tierra, pero bueno. Mazo favorito de Modern. Es que no estoy nada puesto en Modern. Y como Modern ha cambiado mucho en los últimos meses, no sabría qué decir. Pero si tengo que elegir un mazo de Modern, lo que yo conozco y he jugado siempre, desde hace muchísimos años, son las monoblancas de. No, monoblancas no necesariamente, las Taxes, ¿vale? Las Death and Taxes. Siempre juego Death and Taxes, ya sea monoblanca, con negro o lo que sea. ¿Veis lo que os decía? Ahí está el Regisaurio. Nos falta la tierra, necesitamos esa tierra. La verdad es que podemos bloquearlo fácil con testigos perseguidos.
estoy pensando que si hacemos esto y hacemos esto, nos podemos comer un ataque de 7 de ese regisaurio putrido. Y si robamos tierra y hacemos mata gigantes, le vamos a humillar bastante, así que bueno. Ey, buenas, Rapsolo, ¿qué tal? Que no te he saludado. Que es que está el chat ahí on fire. No me da tiempo a saludar a todo el mundo ni a responder todas las preguntas. Odín me pregunta que si he ido a México. No, no he ido a México. Tengo ganas de ir a ver si encuentro una excusa para ir. Pues mira. Pues Nailaiki. Siempre voy a llamar por el nombre del chat, ¿vale? Porque si tengo que estar pensando en los nombres del otro chat o de lo que sea, me voy a volver loquísimo. Diría Marsal, pero bueno, venga, Nailaiki. Además, así todo el mundo sabe quién eres. Se ha suscrito al canal de Entre Commanders, que es de Commander, que está muy chulo. Y a ver si algún día hacemos algo juntos también. ¡Ey, Kiko Genjo! Kiko Genjo, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. La Simic Ramp. Simic Ramp, yo creo, en mi opinión, que no es buena. No creo que deba funcionar muy bien en estándar actualmente. Señor Spinete, buenas noches. Venga, ¿qué estás haciendo? Ay, si tiene el filo ascua. Siempre la misma historia. No le matamos nosotros. Ahora, si robamos tierra, con estandarte le matamos. No hemos robado tierra. Joder, con tierra habríamos ganado esta partida, ¿no? No, pegamos 17. Pegamos 17 y le quedaban 17. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé. No estaba fijándome mucho en la partida, de verdad, estaba leyendo el chat. Es que por eso os decía que este mazo, tú tiras las cartas y las cartas ganan solas, tú no tienes ni que pensar. Sí, señor Spinete, yo por aquí en Twitch, ¿quién eres? Te conozco de YouTube, de YouTube no me suena el nombre. Oye, Dan, tú eres en The Vogels y Auras en Modern, un mazo asqueroso, donde los haya. Pues buenas noches, Nicolaj22, saludado estás. Gracias por estar ahí. Hey, Chungo Boy, buenas noches, bienvenido. Hombre, Paco, ya podemos empezar. Lo siento, Paco, he empezado sin ti, pero ahora que estás tú es como. Ahora ya es el comienzo oficial del directo. Es ahora que ya ha llegado Paco. Vale, señor Spinete, pues muy bien, muchas gracias. Hey, buenas noches, Luces Sion, ¿qué tal? Mira, Andrés es Durzatrón, mola también. Lo vamos a dejar vivo. Vamos a ver si le pillamos con ese dar alarma. A ver si le pillamos por sorpresa. Mira, y Kezka que era de Living End. Qué asco. Qué asco porque roba dos cartas por jugar un 2-2 que no puede bloquear. Sabe que tenemos el dar alarma, no va a atacar. Pues sí, eso haré. Les daré duro. Ulruquiorra. Es difícil de decir. Hey, Nox Game, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, señor Espinete, ¿tú eres de GNX de Coslada? Pues sí, un día a ver si nos vemos por allí. No voy mucho, pero cuando hay algún evento y tal, pues estoy por allí. Así que en la presentación que vamos a hacer el día 19, estaré por allí. Si quieres, pásate y nos conocemos en persona. Paco, no me respondiste. Pero bueno, yo he contado contigo. ¿Veis? Ha sido listo, más listo que nosotros. No vamos a bloquear. Vale, si es que el elefante viene cuando tiene que venir. Él va a robar muchas cartas. Lo que no sé es si va a poder parar todo esto. Porque esto es una burrada. No te preocupes, Paco, te perdono. Pues Alzarot, si escribes justo ahora el mail para inscribirte, vas a ser el primero, seguramente. Vale, Paco, si contigo ya había contado, ¿eh? No te voy a dejar. Ah, no, no, ojo, ya tengo dos
dos plazas, ¿eh? Ocupadas, 2 y 2, 4. Apuntaos rápido, que ya van 5 en total. Ah, bueno, Paco, vienes de ver al fútbol, de ver al Atleti, ¿o qué? No había pensado en eso. No había pensado en el fútbol. ¿Os imagináis que robamos ahora una formación inquebrantable? Este mazo gana solo. Bueno, no sé si vamos a ganar esta partida, ¿eh? Que él tiene tres posaderos en mesa. Poco se habla de los posaderos. Absurdo este mazo. Es que es absurdo. Es que es peor que el del año pasado, pero parece mejor. No sé por qué. Parece mejor ya in situ en la mesa, dices, pero si es que es absurdo esto. Va solo. Va solo este mazo, es que va solo, es que es una apisonadora. Ah, vale, Paco llega tarde por eso, porque ha estado viendo el partido de fútbol del Atleti. Ah, pero en la tele. Por cierto, la lista de este mazo está justo debajo del vídeo. Hay un enlace a todos mis mazos en EtherHub, ¿vale? Podéis entrar ahí y está este listado. El mazo, no sé cómo se llama, no sé cómo está titulado, White Winnie. Buscad White Winnie y lo vais a encontrar. O Mono Blanca, no sé qué pone. No sé si pone White Winnie o pone Mono Blanca. También ha jugado un Grand Cronledge. Ah, yo creo que le tenemos que girar este Regisaurio para atacar con todo. Y ya está. Ah, el partido era en Arabia, el partido de Atleti. Si el mazo está en EtherHub. No está mal, ¿eh? No está mal el estandarte este. Vamos a quitarnos de en medio el Regisaurio. Oh, me aburro de ganar tan fácil. Doble block. Muere, ¿no? Si hace ese doble block, muere. Ah, no, no, se queda uno. Se queda uno. Vale. Ni había con todas las vidas, la verdad. No, no te creas, Paco, yo he jugado mucho al fútbol. Lo que pasa es que hace muchos años que no veo fútbol, es cierto. Otro posadero es el cuarto. Ha robado los cuatro posaderos. Lo que pasa es que todavía hago preguntas de ese estilo como, Guardiola, ¿ahora en qué equipo juega? Y cosas de ese estilo. Estoy un poco desubicado. Yo es que llevo muchos años sin ver fútbol, me rayé mucho del fútbol, le cogí mucho asco. Le cogí mucho asco al fútbol hace ya muchos años. Y estoy muy, muy fuera. Bueno, otras dos vidillas que va a ganar ahí. Hombre, temible burlón, suscriptor a través de Twitch Prime, muchísimas gracias. Sí, ya lo he visto, ahora solo ya he echado. He visto que lo ponías en Twitter y justo estaba empezando el directo y no te he podido retuitear, pero lo he visto, sí. Lo de la monorred que jugaste ayer. Me gustó mucho, ¿eh? De hecho, tengo que ver tu vídeo o si lo he retuiteado. Es que no estoy seguro si lo he retuiteado o no. Mi intención era retuitearlo, pero creo que me metí sin retuitearlo. Si puedo, lo hago ahora. Bueno, ahora en vivo no, que estoy aquí moleado, o sea. Bueno, luego lo miro. Buena partida. ¿Queréis subir a mítico rápido y fácil? Ya estáis viendo. Si no estoy ni mirando. No estoy mirando y ya estamos ganando todas las partidas. También es cierto que estamos en oro, ¿vale? O sea, que el nivel no es tan alto, ¿no? Sí, en serio, que te lo juro, lo de Guardiola o cosas de ese estilo, lo de. Hombre, yo al punto de decir Ichendo donde juega, no llego, ¿vale? Pero ese tipo de cosas sí que las digo de vez en cuando. ¿Qué fue de Raúl? Yo qué sé, cosas así, porque esa es la época en la que yo veía fútbol de verdad. Ojo si robamos tierra, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada esta tierra que acabamos de ver aquí.
Lo voy a hacer en mi fase principal, que no me quiero comer un counter random. Sí, Rapsolo, ponlo en el chat, tranquilo. Eso sí, si algún día tienes un canal con más suscriptores que yo, me vas a tener que dar las gracias. Joder, Gordillo. Gordillo era uno de mis jugadores favoritos. Lo que pasa es que era yo muy pequeño cuando se retiró. Yo creo que yo era muy pequeño, tendría 7 años, 6, 7 años cuando se retiró Gordillo, pero era de mis favoritos. Ah, no, mentira. Gordillo luego jugó un tiempo. Gordillo jugó luego después de irse del Madrid, ¿verdad? Jugó un tiempo después. En el Écija, ¿puede ser? ¿Me estoy equivocando? A lo mejor Paco sabe más de eso que yo. Que yo no estoy muy seguro de si lo estoy diciendo, estoy metiendo la pata o no. Tiene el ritual de Lojin. Y nosotros solo tenemos bichos. Ah, esta partida se nos va a ir de las manos, ya veréis. Nos ha quitado la formación inquebrantable. Ah, el Betis. ¿No jugó en el Écija también después del Betis, incluso, Gordillo? Yo diría que sí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cuántos son soldados aquí? Todos son soldados. Joder, venga ya. Venganza de la bruja, pero ¿quién juega esto? Bueno, no sé si jugar otro bicho más. Venga, voy para adelante. ¿Sabéis por qué? Porque si lleva esto, Venganza de la Bruja, no llevará Ritual de Lojin. Y si me mata el Mata Gigantes, no puedo atacar con el Pegaso Fiel. El malo del Pegaso Fiel es eso, que necesitas tener otra criatura acompañándolo. Por eso tengo que jugármela. Vamos para adelante. Si dice Plebeyo, pues nos mata a estos dos. Ah, es una Grixis. Ah, también lleva rojo. Por cierto, ya estoy deseando de Teros. Una de las cosas que he visto que más me gusta es el... ¡Ah, qué asco! ¿Cómo se llama? El bicho ese que es un Pegaso, para montar un mazo de Pegasos. He visto uno que pone Pegasos 2-2 cuando juegas encantamientos, ¿no? Ese bicho sí que me gusta y lo quiero jugar. Pues esto es una lástima. Pero tenemos que atacar. Es una lástima, pero tenemos que atacar. Ese Pegaso, pues muere, pues ¿qué le vamos a hacer, pobrecito? Vale, ya sabéis por qué no lleva Ritual de Lojin. Lleva Venganza de la Bruja. No sé ni para qué hablo. Sí lleva Ritual de Lojin. Sí, tiene un mazo muy raro y nos ha ganado porque lleva Removal Masivo a Tutiplén. Venganza de la Bruja, Ritual de Lojin. Pero ojo, la tierra que pone tokens le puede complicar la vida. Lo malo es que tiene esto. Ah, por cierto, tiene esto y tiene ya 6 tierras. Voy a pasar el turno. Prefiero poner token 2-1 con la tierra que jugar carta de la mano. Sí, le podría haber tapeado el bloqueador. No sé si era mejor, realmente. De todas maneras, lo siguiente que ha jugado es su Ritual de Lojin. Aquí está. Le vamos a intentar forzar a mover ficha a él siempre. En cualquier caso, si robamos un Loxodon venerado o una formación inquebrantable, se la podemos liar. ¡Ey, Hugo! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es que no sé si es mejor poner token o poner dos criaturas en mesa. Vamos a poner dos criaturas en mesa ahora que podemos. Esperemos que no tenga un counter. Nicolás, nuevo seguidor, muchísimas gracias. No, hoy no juego con subs. Hoy es el día de rankear. Ya jugué con subs los 2 días pasados. Vamos a intentar ir intercalando, jugar con subs, rankear. Oh, tenía el counter.
Hey, Rapsolo, muchísimas gracias. Esos 100 bits, cheers, no sé cómo se llaman, muchísimas gracias por los 100 bits. Vamos a jugarlo. Ander Baudini, nuevo servidor, muchísimas gracias. Bienvenido. Uf, Mario Ronda pregunta que cuántas victorias hacen falta para llegar a Mítico desde cero. Hay un artículo por ahí de Frank Karsten hace unos meses en el cual hacía todos los cálculos, pero depende de tu win rate. Si tienes un win rate más alto, menos partidas. Cuanto más alto sea el win rate, menos partidas. Hey, Zandinator, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre si hago esto. A lo mejor me lo mata en respuesta. Es que él ya tiene ganas de ganar, ¿vale? Ya ha robado muchas cartas. Así que nos contrarresta la dama matriarca, ¿vale? A ver si nos roba otra carta. Entonces, la cantidad de partidas que hacen falta para llegar a mítico, ya digo, depende de tu win rate. Pues muchas. No sé si conceder ya. Vamos a conceder porque no vamos a poder remontar esta partida. 200, 300 partidas. Yo creo que 200 o 300 partidas no te las quita nadie. Primera partida que perdemos, ojo, ¿eh? La hemos perdido a base de removal masivo. Y aún así, aunque nos ha hecho un par. Solamente ha hecho dos removals masivos. Pero aún así hemos estado cerca realmente, ¿eh? A lo mejor. Es que nos ha hecho también una. Un borrar los pensamientos y nos ha quitado la formación inquebrantable. Venga, va, nos la quedaremos. A lo mejor podría haberme esperado a ver si robábamos algo, ¿eh? Bueno, es que él ya tenía muchas cartas en mano y yo creo que ya ni con formación inquebrantable ni con Loxión Venerado íbamos a poder remontar eso. No, las mono whites de ganar vidas no son mejores que esta. Las que llevan el. Las que llevan a Hani, compañero de manada de Hani, eso de ganar vidas, no son mejores que esta. Son peores. Lo que pasa es que, claro, cuando sale, sale. Cuando sale, te ríes. Pero eso no va a ocurrir siempre. Buah, el Momir, sí. ¿Está el Momir ya? ¿Cuándo activan el Momir? No me he fijado. Es que yo jugaría los eventos estos especiales, pero las recompensas son tan tristes en comparación con los costes. Y Neo, muchas gracias. Ha hecho un cheer de esos de 10 bits. Pues muchísimas gracias. A ver, él va a tener Clarín Ensordecedor. Vamos a ver si esto, yo qué sé. Si tiene el clarín, al menos el Loxodon Venerado no muere. A ver si por ahí podemos tirar hacia adelante. Y si no tiene el clarín, le ganamos, lógicamente, eso está claro. O sea, como no tenga el clarín o una ira. De hecho, me voy a dejar la formación inquebrantable en mano con las tierras enderezadas para en su turno tirarlo, ¿eh? Ah, no, que tiene un Teferi. Hay que matar el Teferi antes de eso. Hay que matar el Teferi. No, no quiero liarla, que últimamente la lío mucho con los Teferis. ¿Nos da turno? ¿En serio? No, pero puede que juegue la ira ahora o el Clarín. Vamos a atacarlo primero. No, pues no tiene nada. De esta manera está bien. Va a tirar el Clarín ahora, me parece. Quizás podríamos haber atacado con el Loxodon al Teferi. Bueno, ya está hecho, ¿qué más da? No podemos. No somos adivinos. Qué bien juegas. Qué bueno eres. Maravilloso. Pues nada. Maldito Teferi. Bueno, juguemos el recaudador de diezmos. Tiene que pagar uno más. Si no se da cuenta por el pasaje de leyenda para activarlo. No puede activarlo porque tiene que pagar uno más por él. No sé si no quería activarlo o si no se ha dado cuenta.
Pues, hey, Demondor, buenas noches, bienvenido, gracias. La primera vez que me pillas, pues bueno, me alegro de que estés ahí viéndolo. Espero que te guste, espero que te diviertas. Vale, me estoy estirando un poco del chat y yo no estoy aquí para jugar, yo estoy aquí para chatear. Vale. Vale. Yo no sé qué vamos a hacer. Esta partida está perdida realmente. Se nos ha ido, ¿eh? Sí, se nos han ido dos partidas seguidas perdidas. ¿Veis? El mazo tampoco gana siempre. Bueno, sí, es cierto que el nombre del vídeo es Nos vamos a poner serios y eso, pero es que me cuesta mucho ponerme serio. Esa es la realidad. Mira, a ver si nos deja matar ese Teferi. Hey, buenas Scavenard, buenas noches, ¿qué tal? Pues van bien. Hemos ganado todas las primeras partidas para subir de rango y ahora estamos perdiendo todas cuando tenemos la protección. Sí, Neo siempre está metiéndome caña, pero bueno, joder. Neo, a Neo se lo permito. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Él necesita tener algo en mano. Bueno, es que tiene 5 cartas en mano, bastante tiene. A ver, la diferencia es, hemos ganado las partidas fundamentalmente en las que salíamos y estamos perdiendo en las que no salimos. Es que también eso es lo malo del Best of One. Se nota mucho quién sale y quién no. Oketra. ¿Por qué la gente lleva Oketra? Ya no podemos remontar eso. Ya, podemos conceder. Le quedan 15 vidas y ya tiene una burrada en mesa. Es más, se puede subir a la mano en la Esfinge y volver a jugarla con el Teferi. O sea, es decir. Ya, es por eso que no juego Best of 3, porque se me hace muy pesado. Como soy una persona muy perezosa, prefiero jugar Best of 1. Me estreso menos. Y más aún si estamos aquí más pasándolo bien, ¿no? Vale, vamos a ver. Mano de una tierra. Vuelve a salir el oponente. Vamos a hacer mulligan. Esta nos la podemos quedar. Y nos vamos a quitar. Nos vamos a quitar. Pues a un recaudador o un dar alarma. Creo que me voy a quitar un dar alarma. Aunque está ahí con el recaudador de diezmos. Si hubiese tenido un Loxo envenenado en mano, me quedaba el dar alarma. Pero como no lo tenía. Hey, Lixtrax, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Exacto, es un canal de Magic en el que no hablamos de Magic. Hemos estado todo el comienzo hablando de fútbol. Esto es muy bueno contra él. Es tan bueno que lo voy a jugar. Es muy bueno porque le dificulta el activar la sacerdotisa en nuestro turno. La podemos sacrificar para el tema de la sacerdotisa. Saldría él perdiendo más que nosotros, yo creo, si decide hacerlo. Ahí sí, decide hacerlo. Chendo está que se sale. Chendo era de mis favoritos. Cuando yo era pequeño, era de mis favoritos. Me dio mucha rabia que le quitas el puesto Panucci. Esta partida la vamos a perder otra vez. Ah, Dios mío, es que lo veo ya, la vamos a perder seguro. Ojo con las criaturas voladoras. Pero no va a ser suficiente. Ah, dices que meta alguno de mata gigantes de estos en juego. Sí, no, pero primero las voladoras que no pueden ser bloqueadas. Nos la está liando un montón, ¿eh?
También es que le ha salido la absoluta perfección y ha salido él. Si hubiésemos salido nosotros, iríamos todo el rato un par de pasos por delante. Madre mía. Poca broma, si es que lo tiene todo. Ah, en el mazo. Fútbol y pollo Popeye, pues tontería que he cenado en el pollo Popeye esta noche. Lo que pasa es que no me he traído el vaso porque la tapa y la pajita las he tirado y llevaba el vaso con la bebida así y me lo he bebido y lo he tirado por ahí el vaso. Y no me lo he traído a casa. Hey, Leandro, otra vez donación, un cheer. Bueno, un bit, 100 bits de esos. Muchísimas gracias por el cheer. Muchísimas gracias. Por cierto, Neo, te empiezan a acosar, ¿vale? En el ranking ese de cheers. Sigues primero, Neo, pero te están empezando a acosar. Pues muchas gracias, Leandro. Uy, Matedex me pregunta que si me atraen las películas de Marvel. No, no me atraen nada. Es que no lo considero ni cine eso. O sea, es que no entiendo por qué con lo friki que yo soy. Me gusta mucho el mundo friki y es que no puedo ver esas películas. Es que me aburren un montón. Es que no le veo ningún sentido a personas que son muy listas, muy mágicas y muy poderosas. No le veo ningún tipo de sentido. No puedo con ello. Lo siento por todos los fans de Marvel, pero es que no me parece ni película eso. No lo entiendo, no le veo sentido. Ah, por cierto, no he puesto el. Se me ha olvidado, chicos, poner el programa para que las cartas se sobreimpresionen. Ya está activado, ¿vale? No sé si hará falta. Yo creo que le ganamos, ¿eh? El siguiente turno. Ah, vale, no, duro, hoy no estoy jugando con Drugos, lo siento, hoy tengo que rechazarlo. Es que estaba diciendo Palverasi que me estás poniendo ahí en el chat. No, lo siento, hoy no jugamos. Hoy no juego con Drugos porque estoy rankeando un poquito, modo individual. Así que, no, eso es cuando lo pongo en el título del vídeo jugando con Drugos, pues es jugando con vosotros. Pero hoy no, hoy vamos a rankear un poquito, que si no, no rankeo nunca. No sé si me va a dar tiempo. Hey, Rodman, sale domingo de Carabanchel, dice. Sí, hemos tenido suerte porque nos han salido muchas de las voladoras. Juasuya a 13 de vida. Ah, que tiene una Ayara. ¿Nos quedan 6 vidas? Ojo, no había contado con que nos quedan 6 vidas. ¿Ninguno tiene mareo? 3 y 2, 5 y 1, 6. Voy a sacrificar ese para poder al menos poder bloquear. Cuatro y tres, siete y dos, nueve. La verdad es que no ganamos esta partida tampoco, ¿eh? Vaya rachita. De todas maneras, siempre que. O sea, le ha salido la absoluta perfección. Le han salido tres segadores de medianoche, la sacerdotisa del segundo turno. Le han salido. Dos desgarradores desde el principio. No, tres desgarradores. Madre mía. Nos ha matado sin atacar, ¿eh? O sea. Ha sido espectacular. Nos ha ganado sin haber atacado. Nos ha quitado 20 de vida. Y ha ganado otras 20 de vida, claro. Madre mía, ni idea. El mazo más dominante. Anthony pregunta que cuál será el mazo más dominante de Teros. No os preocupéis, no tengáis prisa. Dad un par de semanas a que salga la colección y siempre va a haber sorpresas. O sea, lo que creéis que va a ser bueno, esperad, que a lo mejor luego no es bueno y a lo mejor otras cosas que pasaban desapercibidas sí lo son. Es muy pronto, yo no me estreso con eso. No tengo ni idea porque tampoco, la verdad, sinceramente no he estado leyendo las cartas de Teros, casi no las he hecho ni caso. O sea, no sé que hay muchos pinos, o sea, cartonazos tremendos, pero no estoy muy seguro todavía.
No, sí, 20 tierras en esta White Winnie es suficiente, ¿eh? Yo no metería más de 20 tierras. De hecho, me plantearía incluso 19, ¿eh? Pensad que además de las 20 tierras lleva también los 4 estandartes que dan maná. Pues Matedex, yo creo que sí, que algún torneo importante, si me pongo en serio, testeo, juego y hago lo que tengo que hacer, yo creo que sí que es posible que me clasifique para algún torneo importante. No es imposible. 3 y 2, 5 y 2, 7 y 4, 11 y 2, 13. Le matamos, ¿no? Salvo que tenga algo. Si no tiene nada, le matamos. Tiene que tener algo. Ah, de verdad, qué cachondeo. Gana 3 vidas, ¿vale? Porque ha ganado toque mortal. Os he equivocado. Había ganado toque mortal el bicho, ¿verdad? Toque mortal y vínculo vital, quiero decir. Si no llega a ser por ese vínculo vital. Nah, pero obviamente algo tenía porque ha robado 100.000 cartas. Y tenía 3 tierras enderezadas que las ha dejado apuestas, he notado. Sí, el 6-6x2 me parece que es muy bueno. El bicho ese que es un 6-6x2 me parece buenísimo. Ya veréis las rakdos agresivas, cómo se van a poner de pesadas con eso. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Esta mano es jugable. Pues eso, la colección de Teros me parece que va a ser. No sé, me parece que es absurdamente buena la colección, sinceramente. Solamente cada vez que veo una carta nueva de Teros, me parece bestial. Todas me están pareciendo buenísimas. No sé qué es lo que va a pasar cuando salga Teros, pero da la sensación, tiene pinta de que va a romper todos los formatos. No sé, es la sensación que me da. Todo cartonazos. No, ganaba 3 vidas con el caballero. Ganaba vínculo vital en el bloqueo anterior. Lo que pasa es que ha concedido muy rápido y no se ha llegado a ver, pero eso es lo que pasaba. Vale, pues es una Gruul, parece. Si viene una bestia buscada ahora, él sale muy fuerte. Pero bueno, nosotros vamos a ganar un montón de vidas también, es cierto. Si no nos mata las voladoras. Ojo, nosotros también hemos salido bastante fuerte en esta partida, ¿eh? Ha salido él, eso también se nota, va un turno por delante y se nota mucho. Aún así le ganamos, yo creo. Pues nos baja a 11, pero yo creo que si jugamos el segundo. Es que nos da para todo. Es que nos da para todo, este mazo es muy bueno. Y además le matamos. Ah, no, no le matamos, que tiene un bloqueador. No me había fijado en el bloqueador. Lo juro, no me había fijado en que podía bloquear con la bestia buscada. No me había fijado que tenía la bestia buscada para bloquear. Sí, la tendría que haber matado, atacaba con todo y ganábamos. Es lo que pasa por no estar atento a la partida. Pero da igual, si es que es lo que os he dicho antes. Si este mazo cuando sale, si es que no tienes que hacer nada, va solo. Por eso he elegido el mazo este para hoy, para estar rankeando y a la vez estar a otras cosas, ¿no? Chateando y leyendo todo el rato el chat y comentando lo que me vais diciendo por el chat. Sí, pues lo que estábamos comentando, sí, que lo de Teros a mí me parece absurdo. O sea, hey, buenas noches, solo ratos que no te había leído. Hombre, y Star Witch Rica también, buenas noches. No os había saludado porque justo lo acabo de leer ahora mismo. Que me he distraído un poquillo. Aún así he ganado porque cuando uno tiene calidad, el juego lo detecta y te hace ganar igualmente. Por muy manco que seas. Hombre, Rodman, muchísimas gracias. Nuevo suscriptor del canal, suscrito con Twitch Prime. Pues muchas gracias, bienvenido. A ver si no nos atracan como en la partida anterior. Creo que no nos merece la pena ni siquiera matar a este cloca huesos con el dar la arma, quiero decir. Vamos a matarlo, es que es ventaja de cartas.
Nosotros hemos gastado una carta. Nosotros tenemos una criatura y hemos gastado una carta y él ha perdido la criatura. ¡Ah! ¡Qué asco ese número del taladro! Pero vamos, tampoco me preocupa demasiado. Es que ya no tiene sentido jugar esto. Me lo voy a guardar en mano. Me voy a guardar en mano el Autómata Gigantes porque sabemos que lleva Regisaurios Pútridos, lleva Filoascuas. ¡Qué asco de partida!, ¿no? No podemos atacar porque solamente tenemos el. Hombre, la verdad es que la cruzada Puño Tormenta nos favorece más a nosotros que a él, ¿eh? La verdad es que nos va a ayudar mucho más a nosotros. Porque él puede jugar un bicho por turno, ¿vale? Pero nosotros podemos jugar cuatro bichos en un turno, si se da la oportunidad. Vale, un ataque que nos viene bien. Nos viene bien porque quitamos bloqueadores de en medio. Da igual cuál elegiremos. Creo que nos viene bien hacer la formación inquebrantable ahora. Total, vamos a robar dos cartas por turno. ¿Sabéis? Eso es un buen ataque y las criaturas se quedan enderezadas. Se me ha dormido un pie. Y me estoy muriendo. Estoy aquí disimulando desde hace un rato, pero es que ya no puedo más. Me estoy muriendo. Bueno. Vamos a ver. Este bloqueo aquí es tentador al 3-1. Vale, tiene Filoascua. Si tiene Filoascua. Vamos a bloquear. Va a jugar Filoascua, el lanzanegra ejemplar. Efectivamente, nos va a entrar un montón de daño, pero no perdemos la partida. Ponemos un 1-1 con vínculo vital, bajamos a 7. Vale. Este robo es muy bueno. Le quedan 8 de vida. Si le giramos esto, 4 y 3, 7 y 2, 9, no se muere. Si atacamos con todo directamente. Vale, yo creo que no hace falta complicarse la vida. Esto es un buen ataque. A ver qué es lo que hace. Es un buen ataque entre comillas porque no es letal. Ahí va, espérate, éramos letales nosotros, dándole más 2, más 1 y volar a este. Oh, qué tonto soy, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Me he despistado. Bueno, pues el siguiente turno ganamos si no perdemos ahora. Ah, le dejamos a 1, esperamos que no me he dado cuenta que con más 2, más 1 le ganábamos automáticamente. Madre mía, si es que incluso jugando mal, si es que da igual. A ver, ¿por dónde iba? Que me estoy perdiendo un poquito con el chat y es lo que más me interesa. Vale, estáis comentando un poquito ahora ya el tema de los spoilers de Eteros. Mucha gente me ha preguntado que por qué no he hecho día a día presentación de los spoilers de la nueva colección de Eteros. Y es, lo dije ayer, pero es por pereza, es porque no me ha apetecido estar todos los días persiguiendo las cartas y he dicho, bueno, pues no lo hago. Vamos a ver con esto qué tal. Y ya cuando esté el spoiler completo, cuando esté la colección completa,
ya analizo color por color todas las cartas en su conjunto y ya está. Así que por eso tampoco estoy leyendo demasiado. Sí, tenía dos de maná. Tenía dos de maná para pagar el más 2 más 1 del volador, ¿no? De la aldea matriarca, creo que sí tenía dos de maná. Madre mía, ya nos la han liado otra vez, igual que antes. Es que esta carta tienen que prohibirla. Me hace mucho daño a mí en particular. Sí, el mazo del gato da mucho asco, ahora lo estoy sufriendo. Afortunadamente tenemos testigo perseguido que está güey contra sacerdotisa. Eso sí, tenemos que robar tierra. ¿Qué tire para abajo, por cierto? Un testigo perseguido, vale. Si robamos tercera tierra, bien. Si no robamos la tercera tierra, estamos en problemas. No, later, si quieres jugar Magic físico, empieza ya. No te esperes a M21. Si M21, de hecho, es que M21 sale en julio, quedan muchos meses. Si quieres jugar ya, juega ya. Disfrútalo. ¿Por qué me desgarras, Apolón? ¿Por qué me desgarras? Pero el estandarte da maná. Claro, tenía cuatro tierras. Jugué el estandarte da maná, por tanto tenía dos manás en la partida anterior. Uf, qué asco. Fijaos lo que nos acaba de liar. Y encima se queda con el token él. Hey, buenas Bernardisco, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, el ranqueo va bien. Bueno, va bien hasta que me has preguntado y me están aquí humillando. Nos acaba de hacer la jugada del siglo, la verdad. Bastante humillante. Buah. Es que la partida esa que nos ganaron hace un rato también fue igual. Fue en plan de lo tengo absolutamente todo y tú no tienes nada. Vamos a conceder porque esto ya no tenía ninguna solución. O sea, encima nos hemos quedado atascados en dos tierras con tres cartas de coste 3 en mano, que tiene narices. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Al final sí que hemos perdido algunas partidas, ¿eh? No muchas, pero sí que estamos perdiendo algunas. Obviamente estamos ganando más de las que perdemos, porque el mazo va solo y va bien. Pero es que qué asco el mazo del gato, sí que da asco. No, pero sobre todo si te sale segundo turno sacerdotisa, tercer turno te la lío, que es lo que nos han hecho las dos veces que nos han ganado estos mazos. Le ha salido todo, le ha salido perfecto. O sea, los dos mazos que hemos jugado contra los que hemos jugado de sacerdotisa lo han tenido todo desde el minuto 1. Y nos han pegado una paliza. Esta mano nos la vamos a quedar. Sé que tenemos una criatura que no puede atacar al principio, pero luego el resto de cartas son bastante buenas. Uy, qué buen top deck. Cara tranquila. Es raro que jueguen esta tierra en estándar. Salvo que sea un azul blanca de control. Puede ser un azul blanca de control. Mal pairing, ¿vale? Porque tiene mucho removal. ¿What? No sé, veo unas cosas rarísimas. Me hacéis unas cosas rarísimas. Hyperion, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Cadena celestial. No es mala carta. No es mala carta, pero me extraña mucho contra quién estamos jugando. Ahora nos sube el testigo perseguido. Qué pesado. Iba a decir, el recargo de diezmos no es malo contra él. Pero voy a jugar dos bichos. Vamos a jugar dos criaturas a ver si tuviésemos alguna opción. Pero vamos. No creo que sea una azul blanca mala, solo creo que es un jugador que sabe algo especial. A J41, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a jugar esto. Porque le va a costar uno más jugar hechizos o activar habilidades. Sí, efectivamente, te cuesta uno activar el pasaje de leyenda a partir de ese momento. Si lo hubiese hecho antes, no se ha dado cuenta, supongo. Esperamos que ahora si hace la ira, pues estamos muertos. Bueno, ojo, muertos tampoco. Porque el testigo perseguido deja una criatura y el recaudador de diezmos deja una criatura. Y si robamos tercera tierra y podemos hacer estandarte heráldico, sí tiene la ira, sí. Bueno, dejamos ya digo dos criaturillas en mesa.
Ahí está, la tierra que estábamos pidiendo. Merecidísima tierra. Aún así, esta partida está muy complicada. Bueno, no está mal otra tierra. Mira, counter, tiene absorber. Me acabo de acordar de que tiene absorber. Estos mazos. Vale, aplacarme, vale. Tenemos dos tierras. ¿Tendrá un segundo aplacar? Pues no. ¿Os imagináis que ganamos esta partida? Sería raro, pero empiezo a pensar en la posibilidad de ganar esta partida. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto pega de 4. Y si jugamos el darle al arma... ¿Tendrá un counter? ¿Qué creéis que es más probable? ¿Que tenga un counter? ¡Vuala! ¡Venga ya! Pone 6 fichas. ¡Qué asco! ¿Sabéis qué? Vamos a poner el token volador. A ver, a lo mejor le ganamos con el token volador. Llamadme loco. Pero lo vais a ver ahora, lo que va a pasar. Le hemos baiteado el bloqueo. Bueno, es que tenía que bloquear. Le quedan solamente 9 vidas. Y tenemos un volador que pega de 4. Y un montón más de criaturas. Bueno, un montón. Algunas criaturas más. Creo que hemos hecho lo correcto. Yo creo que la jugada ha molado. Lo que no sé si va a ser suficiente para ganar. Porque claro, con esto adivina 2. Adivina antes de robar. Lo bueno noticia es que se ha girado prácticamente entero. Ha dejado una arriba, ojo. Ha dejado una arriba. Cualquier removal que nos mate la voladora nos va a fastidiar bastante. Venga ya, no me lo puedo creer. Justo se ha robado esa basura. Bueno, atacamos con todo. La buena noticia es que podemos poner un token cada turno. Le matamos todos los bichos. Y voy a jugar tierra. Simplemente por si robamos otro castillo del Valle de Ardén, ¿vale? Si robamos otro castillo del Valle de Ardén, podemos llegar a poner 2 tokens por turno. Ha dejado las dos cartas en la parte de arriba. Bueno, no es el fin del mundo, Seteferi, pero casi. La siguiente carta también la ha dejado él arriba. Vale. A ver. Vamos a jugar el bicho como criatura. Y al final de turno ponemos otro token. Y no sé si vamos a poder, no creo que vayamos a matar, ¿no? Hey, buenas noches, Magnuza, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, oh, el Gadwick, Aaron Gadwick. Ah, es que lo tiene todo. Bueno, se lo podemos girar el Gadwick. ¿Veis el segundo Valle de Ardén? Voy a atacar con las... Voy a declarar fase de ataque, a ver si nos gira algo. ¿Vale? Hace objetivo a esa, ¿vale? Pero atacamos con las dos y le obligamos a... bloquear. Que bloquee si quiere. Tiene que bloquear, vamos. No es una sugerencia. Segundo castillo. Gadwick el machito. Gadwick el machito. Oh yeah. No. Guay. No sé si le matamos igualmente, ¿eh?
Creo que le matamos, ¿no? Best game ever, la mejor partida de la historia. Increíble, increíble. Cómo hemos soñado, ha sido pura ilusión, o sea, ha sido puro sueño, diciendo desde hace ya media hora, bueno, si vamos poniendo criaturas, a lo mejor algún día. Joder, la verdad es que los estandartes son muy buenos, son los que han hecho que esta partida sea posible. Muy buena partida, partidaza, partidaza. ¡Ey, J. Moreno, buenas noches! ¿Qué tal? Bienvenido. No te había leído. A ver, Nacho Eli, el tema de ahorrar o no ahorrar ya es una cuestión personal. Si tienes mazos y te los quieres montar y tienes dinero, decídelo tú. Vamos, yo sí lo haría. Yo si fuese tú, yo sí me gastaría el dinero en mis mazos porque si me gusta el juego y disfruto con ello, pues voy a intentar jugar todo lo que pueda y a disfrutar el juego. Entonces me gastaría el dinero, no jugaría solo free to play. Sin embargo, si no quieres gastarte dinero en Magic, juega free to play, vas a disfrutarlo igualmente. No, no juego Best of 3 porque me aburre mucho. Se me hacen muy largas las partidas en Best of 3. Junt será una Junt de sacrificios, supongo. Vamos a jugar estos, los pequeñitos. Vamos a ver qué es lo que hace el oponente. Ah, sí, Rapsolo, si quieres ir a la presentación. Ah, eres de aquí de Madrid, no lo sabía. Si quieres venir a la presentación, mándame un correo al correo ese que puse antes. Lo pongo en pantalla otra vez, ¿vale? Los que queréis venir a la presentación física, me ponéis el correo y os venís. Le vamos a matar volando, yo creo. Ahí va, he atacado con el testigo. He atacado con el que no quería atacar, pero bueno, ya está hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, que eres de Pinto. Joder, pues guay, pues te puedes venir genial. Si queréis el correo electrónico que tenéis ahí, me lo escribís y me lo. Y os venís a la presentación, ¿vale? Pero tenéis que escribir ya a teros@magicbiblioteca.com porque las plazas son muy, muy limitadas. Vamos, que son 12 plazas y yo creo que ya tengo 5 correos o 6 de gente que quiere venir. Eso sí, quien vaya a escribirme al correo para venirse, que sea para venir, ¿vale? Que no se apunte nadie y luego no venga, ¿de acuerdo? Que aquí somos todos amigos y si no venís, estáis dejando sin plaza a alguien que quiere venir y estáis fastidiando el evento, que es un evento para Magic Biblioteca y para la gente de aquí. Así que ya sabéis. Estamos en un punto en el que me compensa empezar a atacar hasta con todo. O sea, y que mueran los recaudadores me compensa porque así tenemos más voladoras para matarle volando. Mata mucho volando este mazo, ¿eh? No es la primera vez que ganamos partidas por las criaturas voladoras. Ah, vale. Bueno. Ya veremos. Cuando puedas me lo dices, lo antes posible. Y también que aunque el evento tiene un número de plazas limitado, es sencillamente porque la tienda tiene un número de packs de presentación limitado y nos ha reservado a nosotros esos. Entonces, de todas maneras, quien quiera pasarse a saludar, a vernos, a conocernos, a luego a tomar algo después del torneo o lo que sea, que se pase. Por cierto, Paco, ¿sigues por ahí? Es que llevas mucho rato sin escribir nada, porque Paco está a sus cosas, está jugando a Magic Arena mientras ve el directo, hace las dos cosas, ¿no? Juega también a doble pantalla, igual que tengo yo aquí. Paco, es que, bueno, ahora cuando, si responde en el chat, le digo una cosa. En lugar de decírsela por WhatsApp, se la voy a decir aquí en directo delante de 130 personas. No, por favor, que no nos jueguen más gatos, por Dios. Sí, sinceramente, ahí tenéis razón. Yo también ahorraría el dinero a ser posible en esas situaciones. Vamos a ver qué ocurre. Voy a atacar con todo, ¿vale? Ya digo, si se muere alguno de estos, tampoco es que sea el fin del mundo. Dejan un token 1-1. Si nos mata este en respuesta, ya me fastidia un poco más. Eso sí que es cierto, ¿vale?
pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Hombre, huela que tiene algo, ¿vale? O sea, se ha quedado enderezado con cinco tierras y no ha jugado nada. Algo tiene, ¿no? ¿Ah, sí? Kiwi Twitch está jugando azul blanca de control y dice que la de Historic se parece bastante a la de Pioneer. Y que tiene que ser buena por narices. Sí, yo la verdad es que Pioneer no he jugado nada. Sé muy poquito de lo que se está jugando en Pioneer. No sigo mucho el tema. Pero vamos, azul blanca también hay en Modern de control buena, ¿no? Así que tampoco me sorprende demasiado. Venga, a ver qué es lo que tienes. Muéstrame tus cartas. ¿Por qué no lo ha hecho en respuesta? ¿Por miedo a algo? Si lo hubiese hecho en respuesta, no habríamos podido jugar ahora el Hada Matriarca. ¿Le matamos volando? No, pero casi. Me guardo esa tierra en mano porque en juego tampoco hace nada de momento y así no sabe que tenemos la posibilidad de poner tokens. Ah, el gatito. Tenía que tener el gatito. Bueno, tardamos dos turnos en ganarle. Tampoco es el fin del mundo, como decía hace un rato, ¿no? Me fastidia este bicho que si ataca gana vidas, pero bueno. Bueno, si ataca gana vidas, no. O sea, tiene vínculo vital, ¿vale? Hablemos con propiedad. ¿Qué hacemos? Le quedan solamente 5 vidas. Yo creo que es más divertido. Yo creo que es más divertido el Loxodon, ¿verdad? Hey, Moracle, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es más divertido así. Al token. Tiene más sentido. A ver si concede ya y así no tengo que pensar mucho más. Otra partida bastante guapa. No. Bueno, si tiene una niña masacre. Si tiene una niña masacre, no remonta. Porque estos dos dejan criaturas. Y le pueden atacar. Pero si tiene una niña masacre, medio remonta. Eso sí que es cierto. Odín. Pero Odín, tú vives en México. ¿Cómo vas a venir a la presentación? La tienda, de hecho. ¿Dónde está Coslada? De hecho, está cerca del aeropuerto de Madrid. Pero vamos, eso no importa. Una vez que estás en el aeropuerto de Madrid, desde el aeropuerto de Madrid te mueves rápidamente a cualquier sitio. Creo que el problema no es la distancia de Coslada al aeropuerto de Madrid, que está al lado, por cierto, sino que el problema es de México a España. Yo creo que ahí está el problema. No deberías preocuparte por la distancia del aeropuerto a la tienda. Ah, Víctor, no te he leído, no te he leído. Vale, ¿a quién me he saltado por aquí sin leer? Sí, eso, lo que decís antes del tema de la pasta y todo eso. Con lo chunga que está la cosa, yo entiendo con lo complicada económicamente hablando que está la cosa. En España está complicada, pero no tiene nada que ver con, yo qué sé, con países como eso, como Venezuela o Argentina o Chile o México, que me escribís mucho. Yo, si fuese vosotros, no me gastaría el dinero en cosas superfluas como Magic. O sea, el dinero hay que gastarlo en las cosas importantes, que es salir adelante, vivir, y si además Magic se puede jugar gratis. Si además a Magic se puede jugar gratis, ¿qué necesidad hay de gastar un dinero que es importante para tu vida cotidiana, para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para lo que sea, en Magic, ¿vale? Yo, en ese tipo de situaciones, y aunque tengáis dinero, aunque viváis en esos países y tengáis dinero, os vaya bien o lo que sea. Yo aún así os diría, por si acaso, nunca se puede saber lo que puede pasar en el futuro y es mejor ahorrarlo así. Aquí al canal he traído muchos mazos que son free to play y ganan, ¿vale? De hecho, esta White Winnie lleva muy poquitas raras, ¿vale? Esta White Winnie, de hecho, vamos a parar un segundito de jugar. Este mazo gana solo, es que va solo, va como una apisonadora. Que además, si alguien viene de fuera, ¿vale? Si alguien viene de fuera, que viene de Valladolid, que viene de Bilbao, de México, de lo que sea, me escribe por correo y le hago de chofer. Voy yo a buscarle en coche al aeropuerto, a la estación de tren o a donde sea y lo llevo a Coslada, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque
Porque, o sea, es decir, si alguien hace el esfuerzo, el sacrificio de venir desde fuera a Madrid solamente para la presentación de Magic Biblioteca, me muevo yo a buscarle. A ver, este mazo lleva 4, 8, 11, 15, 19 raras. Lleva 19 raras. Dentro de lo que es el actual estándar, 19 raras son pocas raras, ¿vale? Pero se pueden recortar. Se puede quitar una o dos copias del Valle de Ardén, del castillo del Valle de Ardén, ¿vale? Yo creo que esto se podría dejar en dos. Los cuatro loxodones son obligatorios. Las formaciones inquebrantables se pueden dejar en dos, ¿vale? Se pueden quitar los recaudadores diezmos, ¿vale? O sea, podéis meter más criaturas de coste 1 o de coste 2 que no sean raras, ¿vale? Comunes o poco comunes. O sea, podéis meter, por ejemplo, cuatro caballeros venerables para sustituir el recaudador de diezmos, ¿vale? Y esto, o sea, quiere decir, el recaudador de diezmos lo puedes cambiar por eso, pues por caballeros venerables, o los puedes cambiar por más mariscal Hazda, o los puedes cambiar por ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los puedes cambiar compañero de mana de Dahani se puede meter, llevamos al menos algo de ganar vidas, ¿no? Se puede meter que sea común o infrecuente. Valiente de Casa Solar, quiero decir, para rellenar y cubrir el expediente se puede, ¿vale? Mata gigantes creo que son obligatorios. O sea, yo veo aquí obligatorias, cuatro mata gigantes, dos formaciones, cuatro loxodones y dos castillos Valle de Ardén, lo cual suma 4 y 2, 6 y 4, 10. Y 2, 12, ¿no? 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 12. 12 raras como mínimo, pero es un mazo que aún así lleva pocas raras, ¿vale? Es un mazo que son fundamentalmente todo comunes e infrecuentes, ¿no? Matedex me pregunta que si tengo mazos físicos. Los he ido vendiendo estos últimos meses porque tenía un par de mazos de Modern. De hecho, tenía varios. Tenía Death and Taxes, la versión mono blanca, la versión blanca negra, de Modern, bastante completas. Y tenía una Ad Nauseam. La Ad Nauseam la tengo entera, de Modern, la tengo todavía. De hecho, esa no me he deshecho ni una sola carta, pero de Death and Taxes las he vendido todas las cartas. Y tenía de estándar del año pasado, tenía la mono roja y la mono blue tempo. De hecho, las sigo teniendo, qué narices, lo que pasa es que han rotado y ya no están en estándar. Pero no, físico ya no juego. Físico solamente juego las presentaciones, porque el Magic físico, el Magic presencial, es muy exigente en cuanto a tiempo, desplazamientos y no me lo puedo permitir. Prefiero hacer esto que me lo paso mejor y no pierdo tanto tiempo con ello, ¿no? Cobro por autógrafos, pregunta Rapsolo, no, hombre, no. Que conste que he firmado muchos autógrafos porque en mi otro lado, mi otra forma de vida, que es lo de la lucha libre, ahí me piden muchos autógrafos y sí que firmo muchos autógrafos. Y en la lucha libre es costumbre cobrar por los autógrafos. En España no, porque en España no hay mucha tradición ni somos famosos, pero en Estados Unidos o en Inglaterra los luchadores cobran. Pero que tú te encuentras a. Imaginad que os encontráis a John Cena, vais un día a Estados Unidos, a Nueva York, y os encontráis a John Cena en la calle, ¿vale? O a Batista. Decís, oye, John Cena, una foto. Y John Cena dice, sí, una foto. Se hace la foto contigo y al terminar la foto te dice, son $10. Así funciona en Estados Unidos, ¿vale? O sea que si os encontréis un luchador famoso en Estados Unidos y le pedís una foto, que sepáis que os va a cobrar después, ¿vale? Así que no, no. Eso es broma, de todas maneras, lo de los autógrafos. Ya sé que, obviamente, ¿qué va a cobrar con el promotor? Pues estábamos de broma, lógicamente, ¿no? A ver. Sí, claro. Haciendo de chofer, claro, que menos, ¿no? Star Witch Rika. Mira, Star Witch Rika dice que aunque en México haya problemillas y tal, aunque sale adelante, se gasta la pasta en el pase de maestría. ¿Se llama pase de maestría? Sí, se llama pase de maestría. Merece la pena, la verdad es que el pase de maestría son los 17 euros mejor invertidos de este juego, los más rentables. Aparte del pack de bienvenida de 5 euros ese que hay y tal, el más rentable es el pase de maestría si juegas, claro, lógicamente, hay que llegar al nivel máximo, ¿no? Por cierto, en tema de pase de maestría, me imagino que todo el mundo más o menos ha llegado al nivel 110. De hecho, ha habido un par de semanas que no he jugado y aún así he llegado al pase de maestría. Al nivel 110, o sea, es fácil llegar al máximo nivel del pase de maestría si juegas regularmente. Claro, si te tiras un mes sin jugar, pues ya no. Te digo, yo he fallado 2 semanas y aún así he llegado. No, hombre, no, Neo, no, no, no. Si se ha entendido como que viven mal o en la miseria absoluta o lo que sea, no, no me refiero a eso. Ya me entendéis. Lo digo a buenas todo.
Mira, Kiwi Twitch dice que solamente hace misiones diarias y llega a nivel 90. Hombre, Yodoris, nuevo suscriptor, muchísimas gracias por el apoyo al canal a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias y bienvenido, como digo. Esperamos que lo mismo puedo decir en España, ya digo, se lo puedo decir a alguien de México o a alguien de Bilbao o de Murcia, o sea, tened claras vuestras prioridades, que mucha gente me pregunta que cómo hago para que me dé tiempo a todo en la vida, que si trabajo, que si la lucha libre, que si las Magic, vídeo diario, no sé qué tal, que si escribo libros, que si no sé qué, cómo me da tiempo a todo. Intento ser inteligente con esas cosas, intento ser hábil, listo y no derrochar en las cosas que son superfluas o innecesarias, ni en tiempo ni en dinero, y dedicarme a las cosas que considero que realmente son importantes. Es un poco de organización realmente, ¿vale? Es a lo que me refiero. Uy, se robamos tierra. Voy a jugar los testigos perseguidos, porque el dar el arma más adelante puede ser útil, ¿vale? Al poder jugar a velocidad instantánea. Si es una baraja de control. No, no es de control. Pero bueno, vamos a salir de esta manera. Vamos a ver qué es lo que juega el oponente. Sí, a partir del 110 dan una infrecuente aleatoria que tiene una probabilidad de subir a rara o a mítica, ¿vale? No sé, la probabilidad es pequeña, pero existe. $10 es una foto, madre mía. Sí. Hace unos años, cuando yo no sabía nada de lucha libre, un amigo fue a Las Vegas y en Las Vegas se encontró a Matt Hardy. No sé si conocéis a Matt Hardy, no es súper mega conocido. A nivel normal la gente no suele conocer a Matt Hardy, pero bueno. Se encontró a Matt Hardy en Las Vegas, se hizo una foto con él y cuando terminó de hacerse la foto le cobró $10. Y pobrecillo casi se muere del disgusto. Ay, qué bien nos habría venido la tierra. Si hubiésemos robado tierra, ya empezábamos a meter todo en mesa. Dar el arma, el Loxodon venerado, Hada Matriarca. Esta partida pinta bien para nosotros, ¿eh? No está perdida ni mucho menos. Venga, tierra, tierra, tierra. Tierra, fijaos lo que viene. Es que este mazo es así. Y ahora entonces lo que tenemos que robar a continuación es muy sencillo. Es una formación inquebrantable, u otro estandarte heráldico, u otro Loxodon venerado, y ya tus criaturas son auténticas apisonadoras. Nada, no rayéis con el Shuffler. Si tenéis una mala racha de mala suerte con el Shuffler, con el barajador del juego, que no sale nada de lo que os tendría que salir, no rayéis con esas cosas, que es una cuestión de paciencia. Voy a atacar, aunque nos hace el intercambio. Y aquí igual, nos hace el intercambio, pero es que tenemos que hacer estos intercambios porque ya sabéis que el mazo Gruul lleva Filo Ascua. Y si dejo que tenga muchas criaturas en mesa o que sean criaturas grandes, a largo plazo te hace Filo Ascua y te mata con eso. Entonces, que intercambiamos las dos criaturas, me vale. Tenemos nosotros más presencia en mesa que él, mucha más. Este intercambio a nosotros nos favorece. Como digo, nos favorece porque le quitamos dos criaturas de la mesa, tiene mucho más difícil el Filo Ascua y el Filo Ascua no va a ser tan grande con un rompehechizos Gruul. Y nosotros podemos seguir poniendo criaturas con esto. Hey, Maoa, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Madre mía, no me esperaba esto. El engendro escargano casi casi no se juega nada. Vale, lo ha jugado como 5-5. Rakmos, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No es mal robo del todo, ¿verdad? Voy a atacar. Voy a atacar y recemos. Ojo, es un buen ataque en el fondo, ¿eh? Y ha bloqueado, yo creo, el peor bloqueo que podía hacer. Yo creo que ha hecho el peor bloqueo que podía hacer. Ah, pero no lo cambies. Lo ha cambiado. Le hemos dejado a 6 con este ataque, ¿vale? O sea que la cosa no está perdida del todo. Lo malo es esto que ahora pega tiros. Pero tiene que pagar 4, ¿vale? Tiene que pagar 4 para matar esto. O esto y dejamos un token igualmente. Así que está bien para nosotros. Estaría guay robar un mata gigantes. O esto. Ya no sé qué decir. Este ataque no tiene sentido.
Así que atacaremos únicamente con los testigos perseguidos. Está obligado a bloquear al menos a uno. Qué pena, nos falta una tierra para haber puesto token otra vez este turno. Esta partida está siendo rarísima. Eso que decían los Rayis con el Shuffler, que a veces son malas rachas y creemos que el Shuffler está contra nosotros. Es mala suerte, son malas rachas, son vaivenes. En póker eso tiene un nombre, se llaman, bueno, en póker son malas rachas o bad beats o lo que sea. Y a veces pillas tres bad beats malos seguidos y dices, oh, es que está trucado el juego, ¿no? No rayéis con eso porque es mala suerte, porque cuando tenemos buena suerte y nos va bien, no nos damos cuenta. Hey, buenas noches, Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Ay, cierto, paga 4 y nos mata a esos dos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer tampoco mucho al respecto. Estaría bien, habría estado bien robar un bicho. Aquí le matamos su engendro escargano y dejamos un token. La verdad es que este mazo funciona bien con 4 castillos del Valle de Ardén porque es factible, como podéis ver en esta situación, llegar a 8 tierras. Bueno, son más, son 10 las que hacen falta. Voy a jugar tierra por ese motivo. Hey, Moisés, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. A él le quedan 3 cartas en mano, o sea, esto no está ganado en absoluto. A ver. Sibi, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Otra bestia buscada, qué asquito. Obviamente la vamos a bloquear, porque si no nos va a bloquear ella a nosotros. Este tiene vínculo vital. Esto ya sí que es un problema serio. Bueno, tenemos muchos outs, ¿eh? Nos valen muchas cartas. Una dama triarca nos vale. Lo que no nos vale es otra tierra. Nos vale una dama triarca. Nos vale un mata gigantes. ¿Qué queréis que os diga? Nos sigue valiendo una matriarca, nos sigue valiendo un matagigantes. Buena partida igualmente, ¿eh? Si al final la acabamos perdiendo, no nos podemos quejar, nos ha salido un poco más o menos todo. Es cierto, no ataca, interesante. Lo que os decía, la matriarca nos vale para ganar esta partida. Bueno, no hemos ganado todavía, pero nos va a valer, quiero decir. Porque matamos al engendro escargano, que es que si no nos matará a nosotros. Nos valía antes de que hubiese jugado el engendro escargano. Voy a jugar tierra, por si más adelante, ya digo, nos sale otro castillo del Valle de Ardén, tener mana suficiente, asegurarme de tenerlo, ¿vale? Por eso estoy jugando las tierras de la mano, simplemente. Para llegar a esos 10 de mana que nos hacen falta. Él debería atacar. Es un ataque que nos tenemos que comer. No nos interesa hacer ese doble block, sería un poco absurdo. Y tenemos que ganar esta partida ahora. Hemos ganado la partida. Partidaza. Qué partidaza, ¿eh? No pensé que la fuésemos a ganar, pero ha salido muy guapa esta partida. Bueno, venga, un par de victorias más y estamos en platino. Podemos estar contentos, podemos estar satisfechos. Hoy, esta noche va a ser solo White Winnie, por cierto. Vamos a jugar solamente White Winnie, que no tenía ganas de pensar y sabía que este mazo nos iba a dar las victorias así, o sea, solo. Si tú tiras las cartas y las cartas ganan. Bueno, Miguel Oar, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos, buenas noches. También otra cosa, nos estamos quedando todas las manos prácticamente. Ha sido una partida muy divertida, sobre todo, muy bonita de ver. Ha habido mucho toma y daca, ¿eh? Él ha jugado muy buenas cartas que nos hacían mucho counter. Nosotros hemos tenido suerte, hemos robado muy buenas cartas también. Y ojo, que hoy jugamos a Azorius Flyers. Si robamos la tercera tierra, ganamos. Es una azul blanca de control, así que esperemos iras de Dios y cosas por el estilo. A ver si tiene algo. ¿Puede tener un ladronzuelo atrevido? No. Creo que voy a jugar el dar el arma a final de su turno. Sí que tenía ladronzuelos, sí.
Voy a jugar el Dalarma ahora para que no nos comamos el counter más adelante. Y vamos a guardar la formación enderezados cuando, para cuando vaya a tirar la ira. Vale, el Teferi no es el fin del mundo en absoluto. Nada, lo bueno es que jugamos sobre seguro en esta partida realmente. Hay que matar el Teferi, no quiero dejar vivo ese Teferi. O sí, o lo podemos dejar vivo un turno más. Lo digo porque yo creo que mola más jugar todos los bichos, ¿verdad? Esta formación hay que guardarla para cuando juegue la quinta tierra. Yo creo que es mejor jugar ahora todo. Voy a jugar todo ahora. Jugamos todo a oro, ahora que no puede contrarrestar, y nos esperamos a la ira, y la ira la contrarrestamos con la formación inquebrantable. Esa va a ser la idea. ¿Somos letales? 5, 9, 12, 15, 17. Somos letales ahora mismo, tiene que mover ficha. Y si tira la ira en dos turnos, formación inquebrantable. Creo que la partida está... O sea, no sé cómo puede remontar esto. No sé, no veo que pueda remontarlo. A ver, puede jugar el ladroncelo atrevido y bloquear un Pegaso fiel ahora, ¿vale? O una Hada Matriarca o lo que sea. ¡Ey, Kezcat, nuevo suscriptor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y además suscriptor de pago, ni Twitch Prime ni nada. ¡Pa! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eres un gran suscriptor del canal. De los que más ha apoyado el canal desde el principio. Ah, es cierto. No, pero lo mato ahora en el siguiente ataque. Es que si no, no podía hacer esto, ¿vale? O sea, el Teferi lo podría haber matado el turno anterior, pero que tenga un contador o que tenga dos, no me importa. Entonces, ahora en el siguiente ataque sí lo matamos. De hecho, aún así... Tiene que pagar uno más por la ira si la hace en nuestro turno. ¿Qué creéis? ¿Tendrá algún tipo de truco? No me fío un pelo. Vale, vamos a hacerlo en dos ataques, ¿eh? La verdad es que... Vamos a asegurarnos de que matamos a ese Teferi. Efectivamente, como he dicho en el chat, ya se me había olvidado que no puedo tirar la formación inquebrantable si tiene un Teferi en mesa. Así, matamos el Teferi seguro. Y luego ya... A ver, podría haber hecho... Es que... La verdad es que lo he hecho mal. Si tendría que haber tirado la formación... Me he liado. Si hubiese tirado la formación inquebrantable... Él ya no podía hacer nada. Ya no podía hacer nada porque si contrarrestaba la formación, moría. Y si no la contrarrestaba, también moría, pasase lo que pasase. Tendría que haber tirado la formación y haber atacado con todo. Me he montado yo aquí una película que no tiene ningún sentido, ¿vale? Me he liado yo solo. Él ya sabe lo que viene, sabe que la tenemos, ¿vale? O sea, sabe que ha perdido. Si hubiese hecho formación inquebrantable, le habríamos ganado ya ese mismo turno. Ya os lo digo. La partida estaba ganada, lo hiciésemos como lo hiciésemos. Yo creo que al final me he complicado innecesariamente. Creo que podríamos haber ganado de una forma más sencilla y la he liado. Tendría que haber hecho eso y ya está. Un aplacar. Sí, bueno, pero si aplacaba eso, le atacaba él, le matábamos. Y teníamos. ¿Cuánto atacábamos? Atacábamos más de. Hacíamos más daño de las vidas que tenía. Si gastaba el aplacar en contrarrestarme la formación inquebrantable, le matábamos también. Bueno, tenemos pocos bichos, solamente dos criaturas, ¿eh? Si tiene anticriaturas, la partida la perdemos por este hecho. Pero bueno, vamos para adelante. No tenía dos blancos, el absorber cuesta doble blanco. Por eso sabía que tampoco podía jugar un absorber. Vale, parece que es un mazo de control, así que voy a jugar el mata gigantes como criatura. Vamos a jugar estandarte heráldicos el siguiente turno y en el siguiente tenemos la formación para volver a proteger a nuestros bichos de una de un ritual de Lojin. O una ira de Kaya, viendo esto. El caso es que el turno 4 es el turno clave. Otra partidaza esta, ¿eh?
creo que vamos a llegar a platino por la puerta grande. Siguiente turno, formación inquebrantable a Suira y ganamos. O formación inquebrantable y ganamos también, ¿no? 3x4, 12, ¿no? Nos quedamos a 1 de vida. Este mazo es fácil. Es muy fácil. Se lo puedo girar y atacar. Y aún así nos llega para la formación inquebrantable. Vamos a ver si tira la ira. Yo apostaría a que sí que tiene la ira. Hey, buenas noches, Asurmen. ¿Qué tal? Bienvenido. Kezkak, déjate de excusas. Estudiar no te va a llevar a nada en la vida. Si quieres venir a la presentación, ven a la presentación. Es un mazo rarísimo el del oponente. Ahora ya sí que hacemos la formación y atacamos, o sea... Hey, Migi, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Aún así, le dejamos a uno con la formación inquebrantable. Me está generando muchas dudas lo que está haciendo el oponente. Ah, bueno, ahora que lo pienso, una ira ya no le salva, ya no le sirve. Porque queda el testigo perseguido vivo. Pero puedo jugar dos hechizos. Voy a ser precavido con el tema de la ira y todo eso. En nuestro turno no puede jugar... Espérate. Lo mismo de antes. No puedo tirar la formación inquebrantable si tiene un Teferi. Vale, le bajamos a 5. Lo mismo, ya digo. Al final, a lo mejor esto acaba siendo clave, ¿vale? O sea que tranquilos. Sí, nos están tocando muchos, muchos mazos con mucho removal, con removal masivo. Este de momento no ha jugado ningún removal masivo, ¿eh? Realmente, de hecho, no ha jugado nada. Vale, el primer hechizo es ese y el segundo es una ira de Kaya. Ahí está el combo. Su criatura muere y la nuestra no, ojo. Gana una vida, pero... Va a atacar primero. Que lo sepa. Que mis criaturas son indestructibles este turno. Venga, tira la ira. Ah, pero a lo mejor juega otra cosa y nos la lía por eso. Tendría que haber esperado a que tirase la ira. Me he pasado de flipado. Espero que ahora no cambie el hechizo y juegue una carta que nos gana la partida. Me he pasado de flipado, lo sé. Lo he jugado en plan sobrado. Tendría que haber esperado a que tirase la ira. He sido un poco tonto. Y uno no debería ser tan tonto cuando está jugando a esto. ¡Ay, Dios mío! Espero no haber plapifiado. Ahora ves, ahora le he hecho cambiar de idea. Ahora está pensando si juego otra cosa. ¡Ay, qué pocas luces tengo, de verdad! A lo mejor le he liado yo solo por eso. Me he pasado de... Sí, me he pasado de tonto. No tendría que haberlo hecho. Vale, juega un bloqueador que podemos girar, su segundo hechizo y ganamos. Vale. Así sí. Casi la lío, ¿eh? No puede jugar hechizos. Ah, pero puede ganar 3 vidas. ¿Veis? Se queda a 2. Tira la ira. Gana 2 vidas. Pero nosotros ponemos un token 2. Ah, qué tonto soy. Si es que la he liado. Ganábamos la partida si no la hubiese liado así. Ay, Dios mío. ¿Por qué me tengo que pasar de listo?
esto es por tonto, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hace. De todas maneras, no lo tiene fácil. Porque quedamos, nos queda esta criatura y otra más que ponemos. Bueno, puedo jugar esto como bloqueador, la verdad. Qué mendrugo soy, de verdad. Qué tonto soy. He sido tontísimo, ¿eh? He sido tontísimo. He regalado la partida a lo tonto. No hagáis esto en la vida. Moraleja, mira que es que años y años de experiencia de meter la pata, quiero decir, mil veces. Y aún así, la acabo liando todavía en este tipo de situaciones. Iba a tirar la ira. Solo teníamos que hacerlo en respuesta a la ira. ¿Por qué no me esperaba la ira? La verdad es que pensé que no podía tener nada. Y he sido tonto. Aún así, si robamos cualquier hechizo que dope, también ganamos. Ah, no, porque acaba de jugar esto y puedo ganar otras tres vidas. Venga ya, más tierras, no me lo puedo creer. Nada, estamos en oro 1 con 4 puntos, porque esta partida la vamos a perder. He regalado la partida, la teníamos ganada y he dicho, ah, muy fácil, vamos a perder aposta. Y he decidido perder la partida. Bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo. Vale, sacrificar el juramento de Kaya. No es el fin del mundo porque, bueno, jugamos otras dos partidas y listo. Sí, sí, es que he hecho el tonto. Literalmente, o sea, la partida estaba ganada. Tiraba al aire y le ganábamos. Pero digo, he decidido perderla. Es que he decidido perderla. No me he equivocado. Si es que lo he hecho a posta. No ha sido un error. Me he ido de flipado y he metido la pata. Por ir de listo. He ido de listo y me las han dado. Me he dado cuenta al instante. Nah, es que no quiero llegar a platino, efectivamente. Ahí me has pillado. Oye, otro destrucción presagiada, otro juramento de Kaya. Todo mojo. Ha subido a 10 vidas, ¿eh? Ahora muere el Loxodon con esto. Ya no merece la pena seguir intentándolo. ¡Qué idiota! Venga, va. No pasa nada, tranquilos. Ahora ganamos las dos partidas siguientes y listo. Pensé que no podía tener nada. Dije, va, pues ya está ganado. Le tiro esto incluso con ataque. Voy sobrado, da igual. Bueno, mejor. Así el directo dura un poquito más. Porque si no, en cuanto llegase a Platino iba a cortar el directo. Y me iba a ir a dormir. Que mañana me toca madrugar otra vez. Mañana tengo clase. Estos días son muy duros para un profe de academia universitaria. Vamos a seguir con esto. Sí, ha sido eso, que he sido generoso. Le he dejado ganar. Me ha dado un poquito de pena ganarle así. Y he dicho, venga, va. Pues no sé si jugar el mata gigantes como criatura y ya está. Nada, es que contra este mazo... Qué tentador, ¿no? Venga, va. Es que he visto blanco, negro. ¿Será una Mardu de caballeros? Puede ser una Mardu de caballeros. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es que es... Ish. En mesa también hace su trabajo, ¿vale? En mesa también gira criaturas. Lo podemos dotar con formación inquebrantable, con estandarte heráldico, atacar.
Está ahí la cosa, ¿eh? ¿Vale? Y cuesta 3 de maná jugarlo como instantáneo. Vete a saber si a lo mejor no tiene criaturas con fuerza 4 o más, ¿vale? Sí, puede. Vale, es una mardu de caballeros. Vale. Sinceramente, me interesa que este bicho esté vivo, ¿eh? Vamos a atacar así. No creo que quiera hacer el intercambio con ninguno de los dos. Madre mía, todos los días tengo que decir lo mismo. Voy a tener que hacer una especie de quién soy debajo del vídeo, porque mucha gente pregunta que a qué me dedico y todo ese tipo de cosas, y siempre estoy contestándolo. Soy profe de microeconomía y profe de macroeconomía. Eso es lo que suelo, las clases que suelo impartir. A veces doy alguna otra cosa distinta, pero fundamentalmente es eso. Vale, si ataca, me lo como. A lo mejor hacemos formación inquebrantable y ganamos. Y digo a lo mejor. Porque él pierde una vida extra por esto cada turno. Estandarte heráldico. Formación inquebrantable. Le entran 6, baja 1. Tiene que descartarse una carta. Nos quedan 19 vidas. Vale, estamos con lo de siempre. ¿Y si tiene y si tiene un lo de siempre un filo ascua? Le dejamos a 5, pierde otra habilita ahora y le giramos el regisaurio putrido. Así el filo ascua no nos puede matar, hombre, tenemos 22 vidas, tampoco nos va a matar con el filo ascua, con el regisaurio putrido, pero bueno, así nos lo aseguramos, ¿no? Nada, pero es que ya veis, el matagigantes en mesa también ha hecho su trabajo. Ha estado, digamos, frenando un poco sus criaturas. Y puede atacar también cuando quiera y puede girar la criatura igualmente. Por eso digo que es que el matagigantes el trabajo lo hace también en mesa estando, ¿no? Quería tenerlo en mesa porque teníamos formación inquebrantable. Y podíamos robar un Loxodon. Entonces, quedármelo en mano sin saber siquiera si realmente iba a tener una criatura de fuerza 4 o más era un poco tontería. Déjame girarte el regisaurio, no me la liese. Como me ataque con el regisaurio, me enfado. O sea, quiero decir, como el juego no me deje girárselo antes de la fase de ataque, he puesto el control por si acaso. A ver si me deja. Vale. No nos vamos a andar con tonterías. Sí, Seven Martin, sí. Titanes en el ring lo conozco de Argentina. De hecho, tengo un amigo que estuvo luchando ahí hace poco. Un luchador que se llama David Ross. Es un chico de aquí de Madrid que ha estado viviendo en Argentina unos meses. Un año ha estado en Argentina prácticamente. Y en Buenos Aires. Y luchó allí. Luchó en Titanes del Ring. Tuvo un combate. No, un combate o más de un combate. Yo sé que tuvo uno al menos. Supongo que lucharía alguna vez más. Sí, lo de luchador. Ya estoy retirado, ya de luchador. Oficialmente me retiré hace un par de meses. Madre mía, ¿qué hacemos con esta mano? A ver, Thermulligan, es que todo un traba girado. Nos la vamos a quedar. Pues no sé qué quitarme. A ver, 1 y 2, 3. Si juego esto y esto, tengo 3 criaturas. En el siguiente turno, la cuarta, Loxodon. 1 y 2, 3 y 2, 5. Voy a quitarme el coste 1. No, pero es que vuela. Hemos ganado muchas partidas con las voladoras. Pero no me puedo quitar el dar al arma. El regador de diezmos me quito.
No hay que traer la matriarca. Llamadme loco, pero esa es la que va a caer de la mano. Y lo hago por razones de curva de maná. Otra de caballeros, dos seguidas. Necesitamos robar a tercera tierra en cualquier caso, ¿eh? Lo que quiero decir es que, ¿de qué quiero? O sea, ¿para qué quiero una criatura de coste 1 si no la voy a jugar en el primer turno? Porque voy a jugar esta. Y no la voy a jugar en el segundo turno porque voy a hacer esto. Vale, ese robo es bastante bueno. Voy a jugar el recaudador de diezmos para poder bloquear al veterano inspirador. Y en cualquier caso, si nos mata el recaudador, al menos deja un 1-1 que vuela. Vale, aquí tenemos una buena baza entre el Oxodón y formación inquebrantable. Tenemos un buen ataque dentro de dos turnos. Bueno, muy buen ataque, vamos. Bueno, un ataque ganador, de hecho. Siguiente ataque con formación inquebrantable, tenemos un ataque muy fuerte, como os digo. Es más, si decide atacar ahora para hacer la filoascua, le matamos con la formación. ¡Ey, Sergio Saurio, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias a todos los que estéis en el directo. Veo que os mola, veo que os mola. Estoy muy contento. Está funcionando muy bien. 4 y 2, 6. O sea, si bloqueo... claro que si no bloqueo... No voy a bloquear, que haga lo que quiera. No nos mata, ¿no? 10... Pues ha perdido, entonces. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba, que se lo pusiese al veterano inspirador. Era lo último que esperaba. Creo que está muerto, ¿no? No me he puesto a echar cuentas, pero no hay que hacer muchas cuentas con este mazo. Sí, ya estaba yo contando con Filoascua, era bastante obvio. Sí, de todas maneras, la verdad es que aunque hubiese puesto el Filoascua a otra criatura, habría pegado el doble, pero no nos mataba tampoco, así que estaba bien hecho. Bueno, pues ya estamos en Platino 4. Habéis visto que el mazo es fiable, o sea... hemos ganado muchísimas partidas. De hecho, puedo mirar las stats porque tengo untapped.gg. A ver cómo se mira eso. Por cierto, está funcionando el... Debería estar funcionando el tema este de las cartas sobreimpresionadas en Twitch. Se están sobreimpresionando, ¿verdad? Nadie me ha dicho nada, nadie me ha dicho que no funcione. Así que doy por hecho que sí. ¿Quién se acaba de suscribir? Bueno, pues Crystal Seed, nuevo seguidor, muchísimas gracias. ¿Quién se ha hecho seguidor? Aparte, me lo he perdido, no estaba atento. Bueno, ahora sí consigo que salte otra vez. No tengo la notificación, no sé quién se ha suscrito. Ya te cojo, Paco, ya te cojo. Ah, funciona bien, vale, perfecto. Es que me estaba dando aquí como un error de notificación o algo, como que no estaba funcionando bien. A ver, os digo, con la White Winnie esta, tenemos un porcentaje de victorias... Os digo, del... Tampoco es para tanto, ¿eh? Ah, bueno, espérate, que tengo que buscarlo. Con la White Winnie, 68% de victorias. Voy 13-6 con la White Winnie. A ver, un 68% de victorias está muy bien. O sea, si pensáis, ah, es poco. No, no es poco. O sea, si consigues mantener un 68% de win rate desde bronce hasta mítico, vas a subir como la espuma. Claro que lo vas a perder. Ah, vale, Crystal Seed, eres Pit LGA. Vale, pues muchas gracias por la suscripción. Ha sido suscripción, no, ha sido seguidor, perdón. Pero bueno, da igual, muchas gracias igualmente. Si os dais cuenta, no me he puesto muy contento por llegar a Platino, porque es un largo camino, o sea, es solamente el principio, nada más. Vamos a jugar Mariscal Zagjaza de primer turno y el segundo turno dar alarma para ver si podemos activar el Mariscal, que estaría guay. 68% está muy bien. Pero yo esperaba más. No te preocupes, Pete, para suscribirse hay que pagar, no hace falta. Ay. Oh, pues muchísimas gracias con Twitch Prime, muchas gracias, hombre.
Vamos a ver si bloquea. Bueno, bloquear va a bloquear seguro porque somos una White Winnie. Vale. Me voy a guardar el mata gigantes. Es muy bueno contra él, es muy importante. Y yo creo que vamos a probar suerte con el dar el arma. Porque si robamos tierra, si él juega, por ejemplo, una criatura que pegue 4, lo dudo, en el segundo turno, la podemos matar con mata gigantes en el siguiente turno y tenemos 3 criaturas también. El programa para los stats, el que estoy usando, es untapped.gg. Lo pongo en el chat. Untapped.gg. Es el que estoy usando. Va bastante bien para los stats. La verdad es que hace una recopilación muy interesante de tus partidas y de los mazos de los rivales y de tus mazos. Y es el que estoy usando y va muy bien. Hay otros trackers de Magic Arena, pero ese va bastante bien. Probadlo, me gusta. De hecho, nunca he tenido un tracker de Magic Arena hasta que he visto este, que no te molesta mucho. Funciona muy bien, digamos. Es que va solo, no me molesta. A mí no me molesta visualmente, no me estorba. No sé, me ha gustado. Hay otros que dan más stats de tu colección, de cosas de ese estilo. Este creo que no da nada de información de tu colección, pero a cambio te da muchos datos de tus partidas, de win rates y cosas de ese estilo. Y para un jugador que quiere más o menos saber la calidad de los mazos, de su win rate y eso, pues está bastante bien, ¿no? Muchas gracias, Neo. Efectivamente, todos los que tengáis Twitch Prime o Amazon Prime podéis suscribiros gratuitamente al canal. No os cuesta nada, es gratuito, pero a mí me llega una pequeña parte de ese dinero y es un apoyo para el canal, para mí, genial. Y así me lo puedo gastar en más cartas Magic. Venga, ¿qué haces? Vamos a empezar con Victoria en Platino. Sí, el programa, si os preguntáis que si es confiable... Ah, bueno, sí. Es Basilisk Boa. Que si es confiable, sí, claro. Totalmente, vamos. No veo ninguna razón para desconfiar del programa. Sí, cada mes hay que suscribirse. Eso es lo malo, que se pierden muchos suscriptores por ese hecho. Porque la suscripción no se renueva automáticamente y toda la gente se olvida y tal. Hombre, Neo, muchísimas gracias. 100 bits. Muchísimas gracias. Ah, vale. Basilisk Boa es Willy. Vale, vale. Tengo fichado entonces. Vale, Paco, mañana hablamos. A dormir. Que tú eres una persona responsable. Se acuesta una hora prudente, ¿no? Como yo. Muchas gracias por haber estado ahí, Paco. Mañana hablamos. Ah, Paco, se me olvidó decírtelo. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí, Paco? Una cosa, se me olvidó decírtelo. Te lo iba a decir antes. Que sepas que los Reyes Magos han dejado aquí una cosa para ti, que te la tengo que dar. Pues Untapped.gg te da estadísticas de tus partidas, win rate y ese tipo de cosas de tus mazos, de los mazos del rival te da también un listado, ese tipo de cositas. Es bastante, bastante útil. Te elabora estadísticas de tu ranking y ese tipo de cosas. Creo que esta partida está ganada, ¿no? Aparte de porque el rival se ha ido, se ha desconectado. Aparte de porque el rival se ha desconectado, porque teníamos una mesa aberrante. Y una verde negra, salvo que haga Niña Masacre en el cuarto turno. Con Niña Masacre de cuarto turno nos remonta, eso es cierto. Pero aún así, eso, Paco, que lo sepas. Que a ver si te veo en persona. Un día de estos te veo. Sí, efectivamente, la suscripción de Twitch se acaba, ni te avisan, ni se renueva automáticamente, ni nada. Y tienes que volver a entrar a suscribirte específicamente, tienes que entrar para eso. Y de esa manera, los creadores de contenido de Twitch pierden mucho, mucho dinero, muchos suscriptores por ese motivo. El señor Tortuga tiene una idea muy buena y es, a ver, yo no lo voy a hacer, pero que lo implemente esta gente, la gente de los trackers, un programa que te recomiende un mazo basado en la colección de cartas que tienes. La verdad es que estaría bastante bien y no sería tampoco, supongo, a nivel programación tan difícil de implementar, en plan de, el programa tiene muchos mazos guardados, ¿vale? Tiene más o menos los mazos tier 1, los sabe, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas aplicaciones o algunas páginas web que hacen, elaboran listas de cuáles son los mejores mazos de estándar y tienen esa lista de 10-15 mazos, de los 10-15 mejores mazos de estándar, y el programa simplemente coteja
esos 10 mejores o 15 mejores mazos de estándar con tu colección y te da una idea de cuál es el mazo que más se aproxima a tu colección. Pues es muy buena idea, la verdad. No he visto que exista ningún programa que lo haga, pero si lo hiciesen, yo creo que mucha gente lo valoraría. Es verdad, Seven Martin, lo siento, no hice ningún regalo para mis suscriptores el Día de Reyes. Por cierto, en España hacemos el Día de Reyes, los Reyes Magos que traen regalos, pero no sé si en toda Latinoamérica también hay Día de Reyes. Lo digo porque lo del Día de Reyes creo que solamente es de los países latinos, o sea, Portugal, Francia, Italia, Latinoamérica y poco más. No sé si... Sé que en muchos otros países no se hace Día de Reyes, así que... Esta partida pinta muy mal. No voy a atacar y voy a jugar con la baza de la formación inquebrantable y el estandarte heráldico. Como tenemos un halcón de sanador, mira, primer mirror que nos encontramos, ¿eh? Llevamos 20 partidas o 30. Primer mirror. A ver qué me está diciendo de los reyes, el chat, que me interesaba mucho el tema de los reyes magos. Ah, no, no, no es una White Winnie normal. En México se usa más Navidad, o sea, Papá Noel, ¿no? Pero existen los Reyes Magos, entonces se usa más Papá Noel, pero existen, ¿no? En España hace unos pocos años, hace 15 años, no existía Papá Noel. En España eso de Papá Noel no existía. Eso es algo totalmente nuevo. Vamos a atacar con los dos matagigantes. Nada más. Me quiero guardar la formación inquebrantable para el siguiente turno. Y él tiene un ataque muy bueno. A ver, si él tiene formación inquebrantable nos gana, ¿vale? O sea, eso es así simplemente. Lo aceptamos y listo. Y siguiente partida. Ah, vale, aquí me está dando mucha información. Vale, en México el Día de Reyes también, ¿vale? Los Reyes Drugos, esa me gusta mucho. Jodemos el ataque. Nos quedan solamente 3 de vida, pero no hemos perdido porque podemos hacer mata gigantes. Una formación inquebrantable. Ojo que tenemos dos formaciones inquebrantables. No creo que podamos remontar esta partida, pero nunca se sabe. Ahora ganamos 6 vidas, tenemos buenos bloqueadores, tanto voladoras como no voladoras. Y ojo. Si él no tiene otra formación inquebrantable ahora y nos da turno, a lo mejor le ganamos la partida. Venga ya. La partida de las risas, ¿no? No hemos perdido tampoco, ¿eh? A ver, ¿cuánto tenemos que bloquear para que no nos mate? A lo mejor tenemos que bloquear así. Ganamos 6 vidas, nos pasan 9. A lo mejor no hace falta bloquear tanto. Vamos a bloquear así, ya está. Nos pasan 9, ganamos 6. Es suficiente. Si robamos una tierra, podemos hacer formación inquebrantable y luego girar una de sus criaturas. No hemos robado la tierra. Entonces tiene. Ah, no, no, entonces no llegamos. Bueno, está obligado a bloquear. Nah, no llegamos, no llegamos. Con una tierra, a lo mejor. Denis Busta, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es que le ha salido todo a lo bestia. Nada, perdemos. Ah, qué pena. Buena partida, ha molado. Tenía dos formaciones inquebrantables. Él y nosotros también, pero las ha tenido él. Ha salido él, las ha tirado un turno antes que nosotros. Qué pena, ha molado mucho esta partida de todas maneras, ¿eh? Ah, sí, el acceso anticipado, lo acabo de anunciar hoy, por cierto. Es que hoy anunció tantas cosas, o sea, bueno, el caso es que el acceso anticipado a Theros Más Allá de la Muerte me lo han concedido, ¿vale? Y vamos a poder jugar aquí en el canal, en directo, no, no lo voy a hacer en Twitch, lo voy a hacer en YouTube, porque YouTube es nuestro hogar, ¿vale? O sea, estoy retransmitiendo en Twitch, pero el verdadero hogar de Magibloteca, donde está la comunidad de Magibloteca, es en YouTube. Así que lo voy a hacer en YouTube. Además,
ya va a estar, sinceramente, ya va a estar todo el mundo haciéndolo en Twitch. Yo no aporto nada haciéndolo en Twitch. Así que lo haré en YouTube, ya hay mucha gente que lo va a hacer en Twitch, habrá chorrocientas personas retransmitiéndolo. Así que en YouTube, el miércoles 15, el miércoles de la semana que viene. ¿A qué nos estamos enfrentando? La combinación de colores que está jugando es rarísima. El miércoles de la semana que viene, miércoles 15 de enero, a las 6 de la tarde, hora de España, UTC más 1. Nos va a quitar la formación inquebrantable porque tiene ira o lo que sea. Estaremos en directo jugando Teros Más Allá de la Muerte, pues un par de días antes de que salga el Magic Arena, como acceso anticipado. Se lo conceden algunos creadores de contenido y tenemos que estar muy agradecidos por ello, claro. ¿Qué creéis? ¿Si jugamos todo, ganaremos esta partida? No sé si guardarme esto. Creo que no va a ser muy útil. Hemos perdido, ¿vale? O sea, sabéis que hemos perdido, ¿verdad? No, es para Twitch y para YouTube. De hecho es la tercera vez, lo hice. Lo hice en La Guerra de la Chispa, en M20 y en Tero, os digo, en... ¿Cómo se llama esta colección? Se me ha olvidado ya. En el Rain. Lo he hecho en esas cuatro ocasiones. ¿He hecho cuatro? Tres, uno, dos, tres. En esas tres ocasiones. Y las tres ocasiones han sido siempre en YouTube. Y esta... De hecho, es que no tenía canal en Twitch. O sea, sencillamente no tenía canal en Twitch cuando lo he hecho en YouTube en otras ocasiones. Así que esta es la primera vez que tengo canal de Twitch, la verdad. Es la primera vez que podría haberlo hecho en Twitch. Se puede hacer en YouTube o en Twitch, donde tú quieras. No hay ninguna exclusividad ni nada de eso con Twitch. Ah, vale, eso también lo quería preguntar. Mira, señor Tortuga, que es de Euskadi, dice que allí en el País Vasco se hace el Olentzero el día 25. Y en Cataluña también. ¡Ey, Danielson, no lo he seguido! Muchísimas gracias. En Cataluña también está... ¿Cómo se llama el de Cataluña? En Cataluña también hay unos Reyes Magos especiales, ¿no? Mágicos. ¿Pero cómo se llama? Que es como un tronco de madera, ¿no? O algo así. ¿Cómo es lo de Cataluña? Que alguien me lo diga. Que tienen su propio Papá Noel, ¿no? Se llama el tío, a secas. Grace Even me está diciendo que se llama el tío, a secas, sin más. Vale, vale. Ah, vale, el cagatío se llama. Hemos perdido. Gracias por participar. Ha estado cerca. Nada, ya sabíamos que la mano que teníamos era todo bichos, 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 bichos. Me la he jugado, que no tuviese la ira, pero la he tenido. Sí, a ellos, a Wizards, a Magic Arena, lo que le interesa es la publicidad gratis. Le da igual que sea en Mixer, en YouTube, en Twitch o lo que sea. Pero... Y es cierto, lo dejan porque lo he consultado y dejan que sea en YouTube o en cualquier plataforma de streaming. Pero es cierto que cabe la posibilidad de dudar porque sabéis que Wizards tiene un contrato con Twitch. Pero ese contrato parece que no es exclusivo, o si es exclusivo, no es exclusivo, ¿vale? Pero si tiene algún tipo de exclusividad es solo para la empresa, Wizards of the Coast. Y los creadores de contenido podemos hacer lo que queramos, básicamente. Ah, se pronuncia tío. Ah, vale, vale, gracias. Vale, guay. Entonces, el tío en Cataluña y en Euskadi, ya se me olvidó el nombre. Sabía que en Euskadi también había otro, pero no tenía ni idea del nombre. Por cierto, estamos aquí hablando de esto como si no existiesen. Aunque, o sea, como me imagino que a estas horas y en estos canales no habrá ningún menor de edad, ¿no? Bueno, menor que da, ningún menor de 10 años. Sería más apropiado, ¿no? Olentzero, gracias David Fau, que se me había olvidado y no lo encontraba. Estaba aquí buscando y digo, ¿dónde está? Se me ha ido para abajo, se me ha ido para arriba el chat y ya no lo encuentro. El Olentzero. Olentzero, por cierto, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Olentzero, ¿no? Con una H de toda la vida. Ya hemos perdido esta partida también. Qué asco. Vale, no importa, porque como acabamos de subir de rango, podemos perder todas las que hagan falta. Voy a salir de testigo perseguido.
Porque como es un mazo que lleva a Clarín Ensordecedor y me va a matar todas mis criaturas, al menos que quede algo, ¿no? Bueno, eso de que van a morir todas nuestras criaturas, ojo, que tenemos formación inquebrantable. Vamos a jugar el dar arma al final del turno, para no tentarle, para no ponérselo fácil. Mira, en Perú dicen que sí, que hay un día de reyes, pero que no se hacen regalos específicos de reyes, sino que simplemente se recoge el nacimiento. En España lo llamamos el Belén, ¿no? Los que lo hacen, ¿vale? Yo, la verdad es que esas cosas hace muchísimos años que ya no las hago. Bueno, vamos a matar ese bloqueador. Lo malo es que vienen otros dos bloqueadores justo detrás. Esta partida. Bah, otra partida que perdemos, ya me he enfadado. No puede ser que perdamos todas. Esta partida está perdida también. Nada, sí, da igual, si es que. Le han salido los bloqueadores, le han salido todos los bichos. No son de la vida. A ver, lo que puedo hacer es jugármela. Jugar todos los bichos. Y el siguiente turno la formación inquebrantable. Es que hasta podría atacar este turno. Nada, vamos a ahorrárnoslo. Vale, ahora hace Clarín y concedemos. ¿Se ha colgado? A mí no se me ha colgado ni veo que haya ningún problema de conexión ni nada. Si ha habido algún problema de conexión y se ha quedado pillada la pantalla o algo, avisadme rápidamente. De momento no hay la Iki y se la ha quedado pillado. Muy bien jugado. Eres muy bueno. Bueno, también no debería yo hablar, que estamos jugando con White Winnie. Que estamos jugando con Waywini y estamos. ¡Ey, Manuel Arguero! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Dan dice que todo va bien. Me había asustado. Pero gracias. Si veis cualquier tipo de problema, me avisáis y así lo puedo corregir yo lo antes posible. Solucionarlo y que la conexión siga. Neo, me estás troleando, ¿verdad? Neo me dice que está todo pillado, que está colgado, que no se ve nada. Que ni se ve ni se oye. No me lo creo. Sí, estamos aquí rankeando. ¿Te has perdido? Hemos subido desde. ¿Dónde estábamos? Estábamos en oro. En oro 2. O en oro 3. Hemos subido bastante. Y ya estamos en platino 4. Así que bueno, es el primer día que rankeo, sinceramente, del mes, ¿eh? No había tocado ranked todavía. A ver qué hacemos con esta mano. Esta mano es buena, ¿no? Estábamos en. ¿Dónde hemos empezado? No lo encuentro, no lo sé, da igual, ¿no? En el fondo, ¿qué más da? Es otro Jeskai de fuegos de invención. Estábamos en oro 2, vale. Estábamos en oro 2 y hemos subido a platino 4. Bueno, no está mal, ya digo, es el primer día que me pongo a rankear. Primer día que juego. Voy a jugar bichines ahora. Y no sé, jugaremos el Loxodon Venerado el siguiente turno, supongo, y veremos qué pasa. Nos va a hacer otra Clarín Ensordecedor, nos va a matar todo. ¡Ah, qué rabia! Sí, era oro 2, lo he confirmado porque está mirando las stats de Untapped.jejeje. Jejeje. Vamos a jugar al menos bichos que si mueren, resucitan. O dejan algo. Vale, el Loxodon no muere y el testigo perseguido deja un 1-1. Si tira el clarín, pues no hemos perdido. Si no tira el clarín, hemos ganado, claro, esa es la ventaja. ¿Teferi? Venga, un Teferi me vale. Qué asco, siempre lo mismo, ¿eh? Bueno, aún así. Ya el clarín no le vale. Vale, cuarta tierra. Venga, a ver, fuegos de la invención. Ja, pregunta Crystal Seed, que qué me parece Teros hasta el momento. Teros, lo que he visto, me parece que es una colección espectacular. Una cantidad.
¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Desde cuándo esta basura se juega? No quieren que ganemos hoy. Sí, Noteros me está pareciendo una colección espectacular. Todo cartonazos tremendos. Increíble. Vale, me estabais troleando con lo de que no se veía. No voy a atacar, no merece la pena hacer formación inquebrantable para estas dos criaturas nada más. Pero esta partida está perdida. Sí, no, no es la primera vez que me la juegan, es cierto, tienes razón, Benzoan. El otro día también me la jugaron en un directo. Pero que es muy rara, que es muy mala, a veces no hace nada. No es como una ira, o sea. A veces sí mata todo, pero a veces no. Venga, hombre. Venga, va. A otra cosa. Bueno, ¿sabéis lo bueno? No importa cuando pierdes tres partidas seguidas y estás en platino 4-0 puntos porque no puedes bajar. De hecho, puedo perder ahora 10 o 20 partidas, que no importa, pero joder, aún así duele y fastidia, ¿eh? Sí, también se nota, es cierto que en oro se gana más o menos fácilmente, la gente juega un poquillo mal. Y en platino la gente juega un poquito mejor. Y en diamante la gente juega un poquito mejor. Y luego en mítico baja un montón el nivel. ¿Sabéis por qué? Porque en mítico, cuando la gente llega a mítico, ya se confía y ya juega cualquier cosa. O sea, es decir, los que están en el top 1200 o quieren llegar al top 1200, no. Esos siguen jugando bien. Pero todos los que están en mítico y no quieren llegar al top 1200 ni les importa llegar al top 1200, esa gente solo juega mazo random. Mítico rango bajo es facilísimo. Nos quieren hacer la vida imposible hoy. No, 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 por Dios. Menos mal que no se lo ha tirado al. ¿Os imagináis que hago la dama matriarca si lo tira el coleccionista de pieles? Así que me corto las venas. Este comienzo está muy bien, ¿vale? O sea, coleccionista de pieles más emboscada de Domri de segundo turno. Es muy buen comienzo. Me voy a guardar el matagigantes, ¿eh? En mano, creo que va a ser más importante en mano que en juego, creo. Quiero pensar. Venga, va. Teros es mucho mejor, para mi gusto, lo que he visto hasta ahora de Teros es mucho mejor que el trono del Drain. Ah, es que claro, ahora tiene ya el filo ascua. Tenemos que matarlo ahora. Hemos perdido, ¿verdad? Sí, ya hemos perdido. Hagamos lo que hagamos. Porque puede equipar al. O sea, aunque matemos el rompehechizos rula ahora, lo equipa en el coleccionista de pieles y nos mata. Vaya, vaya, vaya rachita. Cuatro derrotas seguidas, ¿eh? Ya digo que es el momento de perder cuatro partidas seguidas. Vaya recibimiento nos acaban de hacer en platino. Han dicho que llegas a platino, que te crees bueno, pa, pa, pa. Sí, yo creo, o sea, a priori parece que Teros va a influir muchísimo en estándar. Para mi gusto es mejor que el Trono del Drain. El Trono del Drain no es tan buena. Y dices, oh, el Trono del Drain, que no es tan buena, ¿qué dices? Si estaba loco y tal. El Trono del Drain tiene cuatro cartas muy poderosas. Y el resto de la colección está por debajo. O sea, es decir, había una vez, ya fue prohibido. Tenía Oko, ya fue prohibido. Tiene la bestia buscada, no la han prohibido ni la van a prohibir. Pero luego a partir de ahí, corregidme si me estoy equivocando, a lo mejor estoy pasando por alto alguna carta muy buena. Pero a partir de ahí, el nivel de Teros, digo, perdón, del Drain, es ya más normalito. Vale, sí, está el gato y el horno, pero no podéis decir que el gato y el horno son cartas rotas. O sea, son cartas que son buenas y ya está.
Vamos a intentar pensarlo, a ver qué carta de Teros nos juegan. Digo, de Teros, joe. ¿Qué carta del trono del Drain nos juegan que no sea una bestia buscada? Filoascua. Bestia buscada y Filoascua. Pero es que saliendo de ahí del Filoascua y de la bestia buscada, el resto de la colección ya baja bastante. Es una Simic Flash. Para mi gusto. Fuegos de la Invención, cierto. No, Corvol. Ah, Corvol es del Drain. No, Corvol es del. Corvol es del Drain, sí. Joder, al final me vais a fastidiar la teoría. El ganso, joder, el jinete homicida. Uy, es cierto. Es cierto, tenéis razón. Hay muchas cartas muy buenas en el trono del Drain. ¿Tendrá counters? Voy a dejar jugar el gigante aplastahuesos. Uy, es cierto. El ladronzuelo atrevido, es cierto. ¿Por qué en mi cabeza estaba yo pensando que no es tan buena el trono del Drain? Sí, sí que es muy buena. Vale, corrijo. ¿Os parece buena el trono del Drain? Pues Teros es aún mejor, ¿vale? ¿Os gusta más? Vale, aquí es cuando viene el counter. Aquí es cuando viene su counter. Nos va a contrastar el Loxodon, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Lo malo es que lo va a contrarrestar y va a jugar una mística crestada. Y nosotros tenemos que girar todas nuestras criaturas. Si contrarresta el Pegasophile es un error. Un error. Porque jugamos igualmente el Loxodon, que es el que le va a ganar la partida. Venga, déjame jugarlo ya. Qué error. Se ha visto, yo creo que se ha visto sobrepasado por la cantidad de criaturas y ha dicho, venga ya. Contra esto esta, que es un 2-1 vuela, que es un problema. Por las voladoras, se ha preocupado por las voladoras. Ha contrarrestado el 2-1 vuela y al final el problema ha sido mucho peor. Le hemos clavado el Loxodon. Me ha extrañado que nos contrarreste el 2-1 vuela y no se esperase el Loxodon. Ya teníamos 4 criaturas en mesa y nos daba para jugarlo, ¿no? Nada, los vástagos, ¿veis? Los vástagos leales, los vástagos reales, perdón. Esa es una carta que ya considero un poquito para abajo del nivel. No es tan buena. Gatwick igual. No lo considero tan bueno como un ladronzuelo atrevido. ¡Ey! Coca69, 300 bits. Muchísimas gracias por la donación. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¡Ojo, Neo! Que te acaban de sobrepasar. Que ya no estás el top líder de bits. No te quiero agobiar, lo siento, ¿eh? No te quiero agobiar, pero que sepas que ya no estás el líder. Es que la mecánica de aventura efectivamente es muy buena. No, el posadero también está por debajo. El posadero es una carta dependiente de otras. No es tan buena, ¿no? El Gatwick cuesta triple azul, ¿vale? Creo que el oponente se ha ido. Ha apagado el ordenador y se ha ido. Nos ha dejado aquí tirados. ¡Qué penoso! Oh, es que me han hecho muchos bichos. Me voy. Me enfado y me voy. Me enfado y no respiro. Qué desagradable. No voy a conceder, obviamente, porque esta vez sí que estamos rankeando. El Clonlets, no, pero el Clonlets igual, yo lo considero un punto por debajo porque es dependiente de mazos de criaturas grandes. Sin mazos cuesta 9 el Clonlets, ¿vale? Requiere criaturas grandes. Es dependiente, ¿vale? Nada, las tierras de hacer Scry. No, las tierras de hacer Scry son de M20, ¿no? No son del Drain. El oponente se ha ido, ¿vale? ¡Ey! Buenas saludos, buenas noches a Chilenos por el Mundo. ¿Qué tal? Bienvenido. No, Neo, no me abuches, no me abuches, por fin. No, Neo, ¿no eres mod aquí en Twitch? Te hago ahora mismo. Yo pensaba que sí. No, nunca te hice moderador de Twitch. ¿Cómo te gusta el poder, Neo? A ver cómo se hace eso. Amigos, susurrar, bloquear. No sé cómo se hace. Configuración del chat. Será en la configuración o algo, la verdad es que no estoy seguro. Tengo que mirar la configuración porque no sé cómo se hace lo de los moderadores. Sí, creo que no te hice, ¿no? Entonces, si me lo estás diciendo será porque no lo eres, digo yo. A ver, comunidad, actividad... No sé cómo va esto de Twitch. Ya sabéis que soy un poco novato en esto de Twitch. No sé cómo se hace. Moderación, vale, ya lo he encontrado. Preferencias, moderación. Reglas del chat. Tratados bien, diviértete.
No voy a poner en el chat. Participantes del chat vetados. Uy, puedo bloquear gente en el chat. No sé cómo se hace lo de los moderadores. Bueno, ya lo buscaré, ¿vale? Que estamos en pleno directo, ya lo miraré. Tengo que mirar lo de cómo se ponen los emotes de Twitch y tengo que mirar cómo hacer lo de los moderadores. ¿Ah, sí? Cocas, pilota de Twitch, ha dicho cómo se hace. Mod sin el espacio y el nombre. Bueno, da igual, lo voy a hacer ahora cuando... Ah, mira, aquí Cocas nos lo ha puesto bien. Ah, ya entiendo. Los guiones los pones para que pase eso, ¿no? Vale, perfecto. Ya me he quedado con la copla. Esta victoria aplastante, ¿eh? Bueno, vamos a ir concluyendo aquí el directo. Me lo he pasado genial. Hemos subido un par de ranguitos de oro 2 a platino 4. Un buen comienzo para estas rankeds. Ahora tenemos descanso unos días. La semana que viene va a ser muy complicada. La semana que viene tenemos lunes directo por la noche, que va a ser jugando con Drugos. Martes voy a hacer ranked. El miércoles voy a hacer el acceso anticipado de Teros, un par de días antes de que salga el Magic Arena aquí en... De hecho, voy a empezar a las 6 en YouTube, ¿vale? Y posiblemente continúe luego a las 10 aquí en Twitch también, ¿vale? O sea, el directo principal va a ser en YouTube, ¿vale? Del acceso anticipado de Teros. Así que haré 4 horas en YouTube para celebrar que es el estreno de la nueva colección en exclusiva para creadores de contenido que han solicitado el acceso anticipado. Y a partir de las 10 nos pasaremos a Twitch por seguir un poco la norma de estar siempre en Twitch a partir de las 10. Y eso será el miércoles. Y el jueves a las 10 en Twitch, ¿qué haremos? No lo sé. El jueves no lo tengo decidido. Tengo pensado esos 3 primeros días y ya veremos el jueves cómo lo hacemos. Así que nada, muchísimas gracias. Aún no le he hecho mod porque tengo que hacer copiar, pegar y hacerlo bien y no quiero liarla. Como digo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a Cocas por los bits, a Neo, por supuesto, a Rapsolo, que ya se fue hace un ratillo. A todos los que os habéis suscrito al canal, a los que habéis hecho seguidores del canal también, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Hombre, Neo, por supuesto, ya se ha puesto líder. Ha tenido que acabar la noche top 1 de bits del canal con esos 100 bits. Muchísimas gracias por el apoyo y por todo. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Me lo he pasado muy bien. La verdad es que últimamente me lo estoy pasando genial. Me he quitado un poquito el estrés de rankear. Yo no, este mes no me he propuesto el llegar a mítico. El mes pasado me... y Cocas se pone nuevo líder. No, sí, no empecéis con esa escala, con la escalada de aquí de la guerra de los bits, porque os vais a arruinar. Muchas gracias a los dos, ¿vale? Muchas gracias a Cocas y a Neo por el apoyo y por los bits y a todos. Ya digo que estoy mucho más tranquilo estos días. El mes pasado al final me acabé estresando y mira que jugué pocos días Ranked, pero precisamente por eso, como jugué muy pocos, me estresé un montón con digo, jo, es que no llego a mítico. Y al final no llegué. Así que este mes, hasta donde lleguemos. Madre mía, Neo, muchísimas gracias. Así que este mes, si llego a mítico, genial. Si no llego porque no he jugado suficiente, pues tampoco me voy a estresar. Lo que sea, no importa. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Neo, muchas gracias a Cocas, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los nuevos seguidores. A Cocas, que ha donado 101 bits para ponerse líder por un bit de diferencia. Muchísimas gracias. Y nada, ya os digo, mañana nos vemos otra vez. No, mañana es viernes, hoy es jueves. El lunes nos vemos otra vez. Dejadme descansar estos 3 días y volveremos a la carga el lunes con mucho más Magic. Eso sí, como siempre, todos los días, vídeo diario en YouTube, todos los días, a las 12 de la mañana, hora de España, UTC+1, ahí siempre. Y nada más que deciros, muchas gracias a todos, me lo he pasado genial. Me están pagando por esto, es en serio. Ya sabéis, haceos streamers. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.